yo te leo. Te ¿Ahora? Leo, ¿Lo lees? Sí, ah, vale. Tenemos audio. Creo que lo sé bien. Porque por algún motivo, os lo juro, por algún motivo, justo en el momento en el que. En el que... No, he tenido que llegar yo a solucionarlo. Claro, claro, tú eres mejor. A ver, no, o sea, esto es totalmente real, ¿vale? Tenía un output de audio que ha decidido petar única y exclusivamente ahora. O sea, y sin ningún motivo. No. Sin ningún motivo. Claro. Vale, hola, bienvenidos a esta movida. Una, dos, y como los de. Como espera, los espera Mitchell, que estés Aren. Espera que estés Aren. Espera, sí. Joder. Aren. 13 minutos. Venga, va. Una, ahora, una, dos y tres. Y tres. ¡Ey! Vale, ahora sí. Vale, bienvenidos a esta movida. Me estoy viendo a mí misma. Saren, ponte cascos, por favor. O ponte el crisp. O yo qué sé. Eso, bienvenidos al inicio de nuestra campaña de Blue Rose, que tenía muchas ganas de jugar, Envoys to the Mount. Es una campaña oficial que ha salido hace nada y vamos a darle un poco a esto. ¿Por qué de repente ha dejado de sonar el audio? ¡Por Dios! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando? A ver, necesito que me digáis, la gente guapa del chat, si oís la música, que yo sí estoy oyendo. ¿Oís la música? ¿No? ¿Sí? ¿Se oye la música? ¿La música no? No, no. Sí. Si se oye o no se oye. O sea, vale. Música sí. Guay. La música no. Música sí. Sí. Gran, sí. Gran, ahora gran sí. Programa. Vale. Angua, tú que sabes cosas, dinos qué va a haber esta semana en Éxito Crítico. Esta semana en Éxito Crítico, mañana en principio, si todo va bien, que debería ir bien, vuelve Ezos con la segunda temporada, dirigiendo yo. Y bueno, vamos a hacer locuras, como hacemos siempre, cosas raras, ¿vale? El martes, con un poquito de suerte también, vuelven los recios, ¿vale? Tenemos todavía a Rubén sin ordenador y luego gente que tiene móviles de trabajo y cosas así. Entonces, a veces, si faltamos muchas personas, pues no hacemos recios. Pero, por lo general, los recios vuelven. Traun Heist está un poquito parado, pero volverá. Strade, en principio, debería haber... que eso será el jueves, a lo mejor hay Icons, tampoco lo sabemos todavía, igual sí, igual no. El viernes, en vale, principio, habrá Strat y el domingo volvemos con Envoys to the Mount. ¿Esto se puede ver si no has visto el anterior? Me pregunta Tai. Pues a ver, se puede ver, haremos un pequeño resumen. Igual tú quieres algunas coñas y cosas así, pero en principio no creo que haya ningún problema en verlo sin ver la anterior. Y eso es todo. Tenemos el calendario por Twitter. Pasaros por nuestro Twitter y decirnos cositas. Sobre Dawn Heist, más o menos el parón, lo siento mucho, puede llegar a ser de un mes. Os lo puedo decir seguro, pero porque justamente... Creo que... Todo el mundo se está mudando. ¡Nos estás mudando todos! De los integrantes de Dawn Heist... vamos a intercambiarnos casas. ¿Habéis decidido tirar vuestras viejas casas a la basura? De hecho, es que vamos a intercambiar casas. O sea, es así. Hay gente que. 100%. Cosas, vamos a mudarnos, entonces. Menos Ares, sí. Todos los demás hacemos como el juego de las sillas en las casas. Sí, hacemos. Fantástico. Sí. Vale, pues si no hay más que decir, podemos empezar ya con la partida. En algún momento habrá una intro, ¿vale? Pero en algún momento. Y será guay. Vale, pues bienvenidos a Blue Rose. Para quien no lo sepa, Blue Rose es un juego de fantasía romántica que no necesariamente tiene que ser de romántica rollo persona así en la portada y otra persona así agarrándole el pecho. Así. O sea, puede ser así a veces, pero... cuando hablamos de fantasía romántica nos referimos a que es una fantasía romantizada, ¿vale? Esto quiere decir que es un mundo en el que el reino de Aldis, el reino principal, es el mejor reino, ¿vale? O al menos es un reino en el que intentan hacer las cosas bien y en el que los valores más importantes son la libertad y la tolerancia. Así que, pues nada, habéis venido a ver el juego SJW.
en el que la gente se quiere mucho y les gusta mucho el amor y hay gays y... En fin, que todo mola mucho. Vamos a hacerlo un poco para gente que no sabe, como por ejemplo la mayor parte de los jugadores nunca han jugado antes a Blue Rose, han jugado muy poquito. Yo me gusta mucho este juego, el sistema todavía lo estoy terminando de pillar, como todos, así que vamos a aprender todos juntos, incluido la gente que nos ve. Vale, nosotros hemos jugado una pequeña aventurilla para que los personajes se graduasen y ahora van a llegar a lo que es la ceremonia de graduación, ¿vale? Cambiamos la música. Y, vale, hoy es el día de vuestra graduación. Es el día 4 de Branez. Estamos en los primeros días de la primavera. Estáis ahora mismo en uno de los patios del Palacio Real, en la capital del reino de Aldis, que se llama Aldis. Está nublado y hay una ligera llovizna, el aire está húmedo y en él flotan las flores que acaban de abrirse y que algunas otras perezosamente están empezando pues, a brotar y a ocupar los arbustos y las copas de los árboles. Hay a vuestro alrededor varios miembros del Consejo de la Soberana, gente que ayuda a la reina Jaelin a gobernar y a atender las necesidades de todos los súbditos. También veis a varios miembros de alto rango de la élite de la Soberana, el cuerpo al que vais a jurar lealtad hoy, que están allí, pendientes de estos nuevos enviados junior. También están aquí vuestros mentores. La mayoría de vosotros habéis sido mentorizados por varios mentores, pero aquí estáis viendo a algunos de los que os han tratado de manera más cercana. También veis algunos de vuestros reclutadores y gente importante en el cuerpo en general. También hay cortesanos que están ansiosos por ver a los nuevos reclutas. Ya os ha dicho alguno de los enviados senior que gran parte de los políticos y personas influyentes en la capital intentan contar con cierta influencia sobre los nuevos reclutas para, bueno, siempre está bien conocer a alguien de los que maneja un poco el cotarro. Os han dado vuestro uniforme oficial, una casaca azul, sobre un pantalón blanco que dependiendo de vuestra función lleváis un brazalete de un color diferente, por ejemplo Talis lleva un color blanco porque es un sanador, pero todos tenéis un parche sobre el corazón que tiene bordado el venado dorado. El venado dorado es el espíritu de Aldis, el espíritu que ayudó a los rebeldes a sobreponerse en su lucha contra los reyes hechiceros para finalmente vencerlos, y es el venado que elige al soberano de entre los ciudadanos de Aldis, independientemente de dónde vengan, y siempre con la idea de que se elija al más apto. Esta casaca todavía os aprieta un poco, aunque os lo han cosido a medida, pero aún no se ha dado de sí la ropa ni os habéis acostumbrado a llevarla. Estáis dispuestos en fila en este patio y veis que la reina Jaelin está vestida con una de sus mejores galas y os observa con el semblante serio pero una leve sonrisa de orgullo. Antes de nada, vamos a describirnos. Empezamos por Duala. ¿Estás muteada? Classic. Duala es una persona bastante alta. No extraordinariamente alta, pero sí bastante alta para la media que consideraríamos humana. Pero es que no es humana.
es una nocturna. O quizás un nocturne. Llevo un tiempo pensando en el... ¿Cuáles serían sus pronombres y dándole vueltas al tema del género? Es una persona bastante andrógina. Tiene el pelo largo, pero rapado a los lados. Lleva unas gafas doradas grandes. También tiene en las orejas varios pendientes que cuelgan y tintinean. Pero quizás lo que más destaque en ella es su piel, porque es de un color verde, un verde terroso, pero no deja de ser. Verde musgo. También tiene una pequeña sobremordida, de la que salen dos colmillos hacia arriba por encima de sus labios. Aún así, tiene una sonrisa amable y realmente, a pesar de su aspecto, a pesar de ser una persona grande y con colmillos, parece bastante... ¿cómo se...? Lo contrario de poco peligroso, que no me sale ahora. ¿Inocua? Sí, no, pero... No, lo otro. Da igual. Me sale indefensa. Inofensive. Inofensiva. Inofensiva. Forajidos del amor. Forajidos del amor. No parece una persona peligrosa. No parece estar muy cómodo entre tanta gente. Aunque no se define como una persona particularmente tímida. No se le da bien, no se le da bien los grandes grupos y se nota. Está mirando a todos los lados, es como que la ropa le tira y como que le molesta. No sabe muy bien qué hacer con las manos. Pero hay algo que parece que toca constantemente como para entrar en... para relajarse un poco, que es su pequeña bandolera de la que lleva colgado un... Es una bandolera que termina directamente en un diario, una especie de diario, un libro. Echado plomo. Y parece que está acariciándolo constantemente. Un tic. Y ese es Duala. Muy bien. Pues junto a ella está Talis. Pues Talis, con una actitud nerviosa bastante parecida, se ha pegado a Duala todo lo posible, en plan socorro a alguien a quien conozco. Es alto también, alto en plan largo, muy, muy flaquito, muy tirillas. Aparte de por la altura, destaca un montón porque tiene la piel negra obsidiana, el pelo blanco, largo y recogido en una coleta, y los ojos rojos. Por lo demás, pese a estos rasgos, tiene mucha cara de... crío asustado en un sitio que le viene súper grande. Está mirando nerviosamente a su alrededor, viendo a gente que sabe que es muy importante y prácticamente a punto de hacerse pis. Está con el típico gesto de colocarse las mangas de quien no acaba de saber bailar en una discoteca, este típico gesto de manga. cambiando de peso de un pie a otro, mirando para todos lados. Su casaca nueva, a la que todavía se está adaptando, le queda un poquito suelta de hombros por lo de ser muy flaquito. Ahora mismo no
No va con nada de lo que suele encima, suele ir con su equipo de primeros auxilios, pero ahora mismo va con el uniforme que le acaban de dar y poco más. Y eso, pues lanza miradas nerviosas de vez en cuando hacia la reina y mira para otro lado muy agitado. Y eso estaría. A la izquierda de Talis está Maerin. Maerin es una chica un poquito más baja que Talis y Duala, pero es fácil el doble que ella. Es fornida, tiene la piel bronceada y tiene el pelo negro ensortijado más o menos por los hombros. Igual en algún momento se lo ha intentado recoger, pero esa cinta ya se ha perdido y está más olvidada que otra cosa. Si puede, seguramente se haya abierto disimuladamente alguno de los botones de la camisa porque no está acostumbrada a llevar ropa tan formal. Entonces va como... Si cuela, se ha abierto un poquito la camisa, y si igual se remanga así un poco las mangas porque demasiada ropa, todo muy formal. Y seguramente en el cuello se le vea un collar que lleva siempre como de conchas blancas, que le recuerda a su hogar. Tiene los ojos muy azules, un azul como que no pega nada con los ojos, casi, un color casi inhumano, pero es claramente humana. Y aunque está observando a todas las personalidades que están frente a ellos, claramente impresionada, y tiene más cara de emoción y de ganas que de miedo o de duda, igual como sus compañeros. Y seguramente si hay gente en el público a la que conoce, les habrá saludado en plan... Y está como muy... No diría que está en su salsa, porque no está habituada a estar en sitios tan, tan elegantes y con gente tan importante, pero no está nerviosa. Está sabiendo que está en el lugar donde quiere estar y donde seguramente pues, pertenezca pronto. Y por último en la fila está Lily. Pues Lily es de estatura media humana, con lo cual es mucho más bajita que sus compañeros, ¿vale? Pero no es bajita. Lily tiene el pelo verde, un verde hierba intenso primavera, y tiene uno de los pelos que lleva, ¿no? Flor que se ve claramente flor, fresca, viva. Y tiene el de pieles con tierra, húmedo, mojado. Y es una chica muy voluptuosa. Y muy... Se te está cortando. Se te está cortando. Creo que es por el... Puede ser por el crisp. Quítate el crisp, si puedes. ¿Le das encima? ¿Lo ves? Es que no estoy oyendo nada. Sí, se te cortan como una sílaba de cada tres. ¿Y qué tal ahora? ¿Mejor? Nada. Sí, ahora mejor. Parece que mejor. ¿Sí? Un momentito. Tenemos problemas técnicos. Sí, para variar. Es lo que tiene. El tema de las alergias en Aldis, ¿cómo va? La gente tiene alergia. Es sí, posible sí. Que ahora mismo Talis esté con una alergia del carajo. Es principios de primavera. Es, claro. Es una cosa que se podría curar con arcanos. Lili es... Se ha ido entero. ¿Has empezado otra vez? ¿Quieres? Está... O sea, es que ¿la wifi no funciona bien? Yo, porque si no... No se me oye bien, se me oye muy bajo. Tienes que bajarlo para que se vaya haciendo su volumen. Ah, no lo... Vale. No, sí, ese no es. No es un problema. Hola, ¿qué tal? Pues ¿mejor ahora? La transmisión está yendo. Parece que no se corta tanto ya. Vale. Ahora te oigo estupendamente. Es que yo juraría que se nos oye bien, pero que es como. La imagen está siendo fatal. Yay. No sé cómo lo veis.
No, igual no, igual estoy equivocando. Espera. ¿Pero la imagen de todos o la mía solo? No, la de todo el mundo, no sé por qué. Y está enganchado a Ethernet, no sé por qué va del culo ahora mismo esto. Por algo la RAM de mi ordenador es un poco basura, cielo. ¡Ah! Vale, yo espero hasta que tú me digas. No, si da igual. Si la cosa es que se nos ve mal, pero creo que se nos oye bien. Así sí, que vamos a seguir. Vamos a seguir, ya se pondrá bien o ya tiraré por la ventana el ordenador, no sé, una de las dos cosas. Uh-huh. Vale. Sigue, Lili. ¿Vale? Sí. Vale. Dale. Vale, pues reempiezo otra vez porque ya me habéis dicho que no se me había oído muy bien, así que bueno. Lili tiene el pelo verde hierba, verde brillante, lleva una flor en el pelo siempre fresca, se ve que es una flor de verdad y que es una flor fresca y viva. Tiene el color de piel marrón, tierra mojada, ¿vale? Unos ojos verdes, brillantes también, igual que el pelo. Y es una chica que, como decía antes, es de una estatura humana media, pero al lado de sus compañeros, pues claro, se queda un poco chiquita, pero no chiquita. Y es una chica muy voluptuosa, con muchas curvas, muy sensual cuando se mueve. Es como ver la hierba moverse o las hojas de un árbol moverse por el viento, ¿vale? Y ahora mismo tiene una actitud como muy de estar en su sitio, de estoy en un evento serio y tengo que dar la talla. Se la ve bastante segura de sí misma, pero sí que notáis como una pequeña rigidez, como de que a lo mejor no está tan segura de sí misma como aparenta estar, ¿vale? Y eso, está bien, tranquila, presuntamente tranquila, al lado de sus compañeros, y ahí está, con una media sonrisilla y bien, en su sitio. Bien, pues vuestros mentores se acercan por orden, a uno frente a cada uno de vosotros. Lo dicho, os han mentorizado varias personas, ¿vale? Pero estas son como personas que os han mentorizado más tiempo y que os conocen más. La primera es la vigilante Sirik el Escudo, que es una nocturna de gran corpulencia y pelo gris, casi blanco. En su rostro se leen bastantes batallas y bastantes hazañas en pos de Aldis. Se acerca con un capullo de rosa y la levanta ante ti, en la mano, y sonriéndote dice: Lili, siendo tu mentora he podido ver qué puedes aportar. Me alegra decir que eres una joven paciente y perseverante. Y sabes mantenerte bajo control. Además eres empática y eres justa. Y cada vez que dice algo, uno de los pétalos de la rosa se abre y al final tiene una rosa azul completa, lozana, que te tiende, Lili. Después, el primer enviado, Dorian Kall, un humano que ha sido mentor de Duala y que es apuesto, de pelo castaño, con alguna que otra cana temprana, que fue uno de los que descubrió las cualidades de Duala en la universidad y que le sugirió que se uniera a la élite. Sonríe y dice: Duala, ¿qué puedo decir de una de mis mejores alumnas? Tienes una gran capacidad de análisis, te implicas mucho, posees vastos conocimientos de la historia del reino, eres empática y muy responsable. Y te tiende la flor ya abierta del todo. Después se acerca una gato Rai, que algo que no he comentado todavía es que en el mundo de Blue Rose hay animales Rai
que son animales sapientes con alma de persona, inteligencia de persona, y que se comunican telepáticamente. Esta es una gata siamesa del tamaño de un gato montés, que se nota que ha pasado también varias batallas. Tiene marcas en el pelaje, cicatrices, le falta parte de una oreja, y aún así tiene un porte muy distinguido y al cuello lleva varias alhajas y gargantillas de plata y de oro. Y se acerca con un capullo en la boca, lo recoge con la pata y se estira ante ti y dice: Maerin, eres valiente, sabes trabajar en equipo, eres de fiar. Sé que tu espada siempre estará del lado de la justicia. Y además, siempre estás dispuesta a mejorar. Esto es algo que no habéis oído con los oídos, sino es una voz telepática que se ha extendido por todas vuestras mentes. Y que además lleva consigo una imprenta de orgullo. Esta Rai Gato es una agente de gran... Bueno, como Dorian Kahl o Sirrik el Escudo. Habéis tenido la suerte de que os han tocado mentores muy... muy famosos y muy, muy veteranos. Y por último, el primer enviado, Kaifan Ildar, un humano de piel marrón y pelo castaño oscuro, recogido en un pequeño moño, muy bien vestido, se acerca hacia Talis y dice: Talis, eres sensato, eres constante, compasivo, conciliador y bondadoso. Y te tiende la rosa. Después de esto, los mentores se retiran y es la reina la que avanza hacia vosotros. Y en primer lugar, se detiene frente a Duala y le dice: Duala, dime, ¿qué es para ti ser una enviada de la élite de la soberana? Mi reina, para mí pertenecer a la élite de la soberana es servir a mi reino contra el mal, defender a aquellos que no pueden defenderse, impartir justicia, pero sobre todo ampliar el conocimiento y la sabiduría del reino. Asiente. La reina debe de rondar los 40 años y tiene una melena pelirroja recogida en un moño y le caen algunos que otros mechones. Y en algún que otro mechón aparece una cana o algo por el estilo. Hay unas pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos. Avanza hacia Talis y le dice lo mismo. Micrófono direccional. Mi reina, para mí pertenecer a la élite es dar todo lo que tengo, poner mi cuerpo, mi alma, todo lo necesario, mi vida si hiciera falta, para preservar un reino justo y cuidar y proteger a todos los seres vivos. Se mueve y se pone frente a Maerin y le hace la misma pregunta. Majestad, ser un agente de la élite para mí es arrimar el hombro y coger el remo para ayudar a los que van a la deriva y ser el faro que guíe a la justicia a través de la sombra, defender y proteger a Aldis de las tormentas que lo amenazan y jamás, jamás desviarse de la corriente de la luz. Y por último, Lily. Para mí servir a la gente de la... Quiero decir,
Ser un agente de la élite es servir al propósito de proteger y defender al reino, su territorio, sus ciudadanos y los seres vivos que la habitan con humildad, justicia y compasión. Uno de los cortesanos presenta a la reina con un estuche de terciopelo que abre y en el interior veis que hay dispuestos 4 medallones de oro. Son pequeños, más unas imágenes que algo ostentoso, porque no es... sí, perdón un segundo, que tengo que silenciar una movida que me están avisando. Ay. Que le den a Discord. Sí, no. Esto lo... ahora, ya está. Ahora no deberíais escuchar nada. Perdón. Ay. Es más una cosa simbólica que una joya. En uno de los lados tiene esmaltado una rosa azul y en el otro, también pintado con esmalte, un venado dorado, el símbolo de Aldis. Y os presenta uno a uno los medallones. Y procedéis a prestarle el juramento que escucha, tras lo cual todo el mundo aplaude y sois oficialmente miembros de la élite de la soberana. Después de esto, el ambiente se vuelve mucho más distendido y podéis dejar de estar cuadrados. Os pasan a una de las salas y allí hay... mesas y fuentes y gente que pasa con copas y estáis a todas luces en un cóctel que la gente está aprovechando para hacer para charlar, para hacer contactos y parece que ahora mismo sois como peces en un tanque de tiburones, ¿vale? Todo el mundo parece rondaros y están interesados en hablar con vosotros y saber algo más sobre los nuevos enviados. Pero antes de ello, cuando por fin os reunís después de esto, ¿qué hacéis? Y ya sois libres, ya os dejo libres. Ya se acabó el script. Yo le paso los brazos por los hombros a Duala ya y a Talis porque... Yo, mis rodillas ceden bajo este brazo. No me desplomo, pero mis rodillas ceden muy notablemente bajo el brazo de Maedin. Hasta que consigo recomponer. ¿Qué es esto, Maedin? ¿Hay dónde sentarse? Supongo que sí, por ahí tiene que haber alguna silla, imagino. Hay alguna que otra silla, algún que otro banco, pero no es un cóctel para sentarte, sino es un cóctel para... rondar. De estos que tienes que aguantar el platito con la copa y no... Te dan, son más canapés, no es de platito, de servírtelo todo y ponerte ahí a tope, sino con la copita y con el canapé y vas picando canapés. Hay camareros que pasan con bandejas y recogiendo copas vacías y eso. Y bueno, la concurrencia, veis humanos, acuanos, nocturnos... bata, tanto bata an como bata sha y animales rai. Y además, aparte de estos cortesanos, aquí en esta zona, ¿reconocéis algunas caras conocidas? Como por ejemplo Talis, tu familia, casi al completo. Y un par de los amigos de Duala. Ves también aquí a Lyra y a Arren. Y, por cierto, Talis, Arren es también tu amigo de la universidad, ¿vale? Ese es tu amigo. Tanto Lily como Maerin tienen la familia lejos y no han recibido a nadie. ¿Pero te parece ver, Maerin, la cabellera roja de Braya en la conferencia? Pues intento no acercarme mucho. Es como si se la ve tanto, me voy a estar yendo hacia el otro lado. Disimulando. ¿Estás bien, Maerin? Sí, no, es que hay muchísima gente y... Uf. Sí que hay mucha gente, ¿Tú, sí. ¿Tú crees que si me puedo desabrochar otro botón o se van a enfadar? Yo, no, déjate. Vale. Luego cuando ya la gente haya bebido más,
Chris, te voy a pedir que hables un poquito alto, aunque estés susurrando en carácter, porque es que el micro regular. Que cuando ya hayan bebido un poquito más, pues a lo mejor ya podrás soltarte ya con más calma. Que, buena idea. ¿Por qué no? Escúchame, ¿por qué nos mira todo el mundo tanto? Bueno, somos los nuevos enviados, ¿no? Ah, pues debe ser eso. ¿Carne fresca? No sé. ¿A ver qué? Porque somos guapísimas y arrebatadores y... Se ruboriza muchísimo. Talis, Shaden, estás muteada, creo. ¿O no te coge bien? No sé. ¿Habla? Os engancho. Dos. Me meo. Me llevo meando desde el principio de la ceremonia. Qué mal, ¿no? Ayúdame a buscar el baño, porque no lo encuentro. No te preocupes. Pillo a un camarero. Perdón, ¿el baño? Sí, es por ahí. Enhorabuena. Gracias. Te señala por ahí. Duala, solo tienes que ir hacia adelante y a la derecha, como todos los baños. Voy corriendo. Te cruzas con Arren, que es como... ¡Ey, Duala! Bueno, vale. No, si eso, a Arren le cojo del brazo y digo... Vale, pero es que... Y ves que señala a Talis y... Duala, estás... ¿Sabes que una de tus conexiones con Talis y el motivo por el que le conocías antes de vuestra anterior misión es que Arren es muy amigo de Talis? Tú sospechas, vale, que están liados, pero Arren es como muy vago al respecto. Es que quiero... Luego, ¿puedes...? ¿Te importa? Sí, pensaba que querías hablar conmigo. Vale, hablamos luego. Hasta luego. Arren mira en dirección a Talis. Arren es un humano de pelo castaño, con una barba que todavía como que no termina de despuntar, aunque tiene ya 20 años. Es como más una pelusilla que barba real, y de lo cual no está demasiado orgulloso. Él quiere barbacas, pero no le salen. Y ves que te hace así un gesto y se acerca tímidamente. Lo conoces desde que empezaste en la universidad y es estudiante de medicina y animismo. Y salvo cuando está contigo, suele estar más con el grupo de Duala y con gente de más extrovertida. Es como parte más de un grupo... igual tú eres el amigo introvertido y él es el amigo extrovertido que te presenta a otros extrovertidos, y se acerca con una sonrisa orgullosa y dice: ¡Enhorabuena! Gracias. ¿Ha ido todo bien? He hablado. No se me ha caído nada, no me he tropezado. Has hablado ya muy bien. Casi no estar tartamudeado, se te ha entendido perfectamente, y yo creo que la reina ha estado bastante impresionada. No lo sé, no le estaba mirando a los ojos, pero ya he terminado. Bueno, creo que necesito sentarme o algo. Un momento, estoy temblando muchísimo. Sí, si quieres podemos salir fuera al patio, hay unos bancos, aunque bueno, igual hay mucha humedad, igual se te hincha el pelo. Bueno, y no sé si me va a sentar muy bien, estoy con la garganta un poco, pero formas es que tengo está mi familia. Bueno, vente. Claro, si quieres, sí. Querrán que vaya. Sí, seguro. ¿Quieres que vaya? Porque, no sé, es que, no sé, tus madres me intimidan un poco a veces. Oh, pero son muy amables, de verdad. Vente, sí, acércate. Vale. Y bueno. Y eso, me acerco a mi familia. Bueno, ves que están allí tus tres madres,
regiamente vestidas, elegantes. Y la primera en acercarse a ti es Catel, que es la madre Batasha. Es la madre de la que has nacido y te abraza y te dice: Talis, estoy muy orgullosa de ti. Sabía que ibas a llegar muy lejos. Y en ese momento, Sendra, que es la que es médico pero no tiene dotes de adepta, dice: aunque que esto no te frene, que esto no es el final. Me he estado documentando y hay bastantes posibilidades de ascender. Bueno, ya has visto la cantidad de héroes y de gente importante que hay aquí. Deberías seguirle los pasos y aprender de ellos. Aprender de ellos, Talis, es muy importante. La sonrisa que se me esparció por toda la cara al escuchar la enhorabuena de la primera madre se me congela con lo de no es, esto no es el final. Y dice, bueno. Y Enesti, que es la tercera madre, es la farmacéutica, te acaricia la mejilla y te dice: Talis, sé que podrás hacer lo que te propongas. Muchísimas gracias. Por cierto, las llamo por nombre de pila, en plan de normal. Me los vas a tener que recordar. Sí, bueno, apúntatelos. Sí, los estoy apuntando, pero es que no me ha dado tiempo a apuntármelos todos. Y sí, vale, es Catel, Sendra y Enesti. Vale, la última. Ok, perfecto. Gracias por estar aquí, de verdad. A todo esto, ¿conocen a Ren? Sí, supongo que alguna vez les habrás presentado o algo así. A Ren, asumía. Está como: hola, ¿qué tal? ¿A ellas les gusta que a Ren sea estudiante de medicina y que sea adepto? ¿No les gusta que no tenga clara su dirección en la vida? No sabe, o sea, no les gusta que parezca como dudar sobre cuál va a ser su siguiente paso. Está como un poco atascado en la universidad y quieren alguien diligente y con ambición para ti. A todo esto, lo de que quieren a alguien de estas características para mí, quiero decir, me lo dicen directamente porque yo voy a negar tener cualquier tipo de relación. Claro que te lo dicen. Si me lo preguntan. Claro que te lo dicen directamente. O sea, es como: es como, hijo, pero que no es. Ese chico al que traes a veces a casa es muy majo, pero has pensado que quizás, ya sabes, que quizás estarías mejor con alguien más afín a nuestros intereses y más a nuestra manera de ser. Sí, no sé, ibas a decir todo. No, nada de eso, que mi respuesta a esto generalmente va a ser: pero que no estamos juntos, no es mi amigo. Y esto, imagino que es una conversación recurrente. Les digo, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Pensaba que no lo iba a conseguir, que iba a hacer algo en el último momento malo o cualquier cosa, pero ya está. Tonterías, dice Catel. Sé perfectamente lo hábil que eres. Y cuando pones la cabeza en lo que tienes que hacer, llegas lejos. Ah, por cierto, tu hermano nos ha pedido que le disculpes por no venir. Le habría encantado, pero ya sabes, está muy ocupado con su trabajo. Tu hermano mayor, Jarol, es el socio de la botica más grande de la capital. Y hasta que te has convertido en agente de la élite, has tenido que oír mucho a tus madres elogiar a tu hermano mayor, intentar que siguiera sus pasos y decirte: mira, ha salido de la universidad y ya tiene un negocio, y es el negocio más grande y gana mucho dinero, etcétera, etcétera. Eso, hago un gestito y digo: me alegro de que le vaya bien, ya podrá felicitarme en otro momento. Pero me parece increíble que haya sido, que me haya dado más miedo esto que, no sé, enfrentarme a bestias corruptas en el bosque. Bueno, ha sido casi más agobiante. Pero bueno, sí, esto por lo menos no lo tendré que repetir. Vale, y mientras tanto,
Maerin, Lily, ¿qué estáis haciendo vosotras? Yo seguramente estamos hablando con alguien. Alguien ha venido a saludarnos y Maerin le está diciendo... Y entonces Lily hizo así. Salió como toda una especie de muro de hierbas y de cosas. Y yo qué sé, se quedaron ahí atrapadas todas las hadas mecánicas, las fatas mecánicas. Y ¡buah! Fue una pasada. Yo no me lo vi mucho porque estaba zurrándome con un fauno corrupto. Pero bueno, que fue mazo guapo. Lily, mientras tanto, está allí. Yo me imagino que hay por ahí vides y plantas y... Sí, hay plantas. Estáis como en una especie de patio interior cubierto porque... o sea, más que patio interior, es como un antepatio, ¿vale? O sea, fuera estabais fuera y esto es como una sala que da directamente al patio fuera. Están abiertas las puertas... Pero estaba cubierto. Pero aún así hay jardineras y hay parterres y hay... O sea, sí, hay plantas. Vale. Pues estoy toqueteando las plantitas, que cuando las toco como que parece que se... Sí, se animan, ¿no? O brotan un poco. Sí. Y la mayor parte de las flores están como en modo capullo o a punto de salir. Perfecto. Y mientras tanto estoy escuchando... a Maerin como cuenta la aventura y asintiendo y sí, la verdad, ¿verdad? Que... ¿verdad, Lily? ¿Verdad? Sí, la verdad es que fue muy intenso y estuvo muy bien, lo hicimos bastante bien, creo yo, pero estaba como muy ahí, estando. El cortesano dice: estoy seguro de que la élite de la soberana ha ganado mucho con vuestra adición a ella. Si me disculpáis, tengo que ir. Sí, claro. Se va con evidente señal de que Maerin es un poco demasiado y se va. Maerin se queda con la copa y si hay musiquita, pues igual. Hay un poco de música de fondo y ves que se acerca Braya. Te mira un poco así como de abajo arriba. Y dice: supongo que tengo que felicitarte por, bueno, haberte graduado. Si quieres, ¿eh? No es obligatorio, quiero decir. No, no, no. Me parece un logro digno. Claro, le diré a la reina la próxima vez que la vea, que es muy digno que nos haya, ¿sabes? Mira, Lily. ¿Vas a ser su nueva compañera? Nada de ellos, sí. Una nueva compañera, sí. Ay, que los dioses te pillen confesada. No sé qué tal. Porque a mí, Maerin me cae muy bien. Me parece una persona bastante guay y es muy valiente. Oh, sí, sí. Le sobra valor y le sobran arrestos y le sobra habilidad y es muy buena con la espada. Ay, te he dicho ya que es muy buena con la espada. Es una lástima. No tanto como tú, Braya. No tanto como tú. Sí. ¿Me puedes acompañar un momentito allí? Que necesito que me ayudes con una cosa, por favor. Tengo que acompañar a Maerin allí, a Lily allí. Entonces, claro. Gracias por venir y espero que vaya todo bien por el club y... Si alguna vez te apetece dignarte a acercarte, pues eso sí, tienes que prometer que no vas a reclutar a nadie de los que están allí. No se me ocurriría meterme en tu terreno ahora ya, no te preocupes. Me quitaré de en medio y si paso será solo a saludar. Muy bien. ¿Os alejáis, Lily y tú? ¿Quién era esa persona? Madre mía, no me ha gustado nada. Es una de las mejores duelistas, si no la mejor de Aldis. Saren, estás muteada. Saren está sufriendo. No, tienes que. No, tienes que. Usar para hablar. Dale al león. Que no se te vaya. ¿Qué está pasando?
Ay, no se me escuchaba. Vale, que da igual, que no estaba diciendo nada. Estaba gesticulando porque lo sipeo mucho. Pero... Sí, estamos por aquí por el chat diciendo se viene Enemies to Lovers. Encima es la mejor duelista. Es que es muy buena. Es increíblemente buena. Es increíblemente insoportable también. No parece pero... muy maja, ¿no? Mm. Pues que me ha parecido que era buena idea irnos porque no te estaba tratando nada bien. Bueno, gracias, pero estoy acostumbrada. No lo hace con mala intención, creo que es que no sabe ser otra forma. ¿Quieres que volvamos? Igual no. Ya que me has salvado, pues hagamos otra cosa. Tampoco es eso. Vale, vamos a buscar hidromiel. Vamos a buscar hidromiel y vamos a llevársela a Duala a la puerta del lavabo. Lleva mucho rato en el lavabo, yo no sé qué le está pasando. Uy, es verdad. Vale. Vale. Mientras tanto, Duala ha salido del baño y ha sido como, Dios mío, ha sido una de las mejores sensaciones de tu vida, mear después de todo este tiempo. Y cuando sales, te pones a lavarte las manos en el lavadero que hay, que por cierto, en Aldis, en las grandes ciudades como esta, hay una red de abastecimiento de agua con tuberías y tal, que están impulsadas con magia, pero aún así están, o sea, es como aquí, ¿vale? Das a un grifo y sale. Y te pones aquí a lavarte y notas movimiento a la derecha. Y ves a una mujer que se está lavando las manos en el lavadero. Y como que el alma se te despega un poco del cuerpo cuando te das cuenta de que es Yolanda. Luxerre. Es una mujer de unos 45 años, impecablemente vestida, con bastantes mechones grises en el pelo recogido y joyas discretas, pero que realzan su belleza natural. Y cuando levanta las manos y va a secarse, se gira y te sonríe. ¡Duala! No te esperaba aquí. Estás muteada, Saren. Estás muteada. Antes de que se hubiese dado la vuelta, yo me he paniqueado y he visto. ¿Dónde me meto? No me puedo ver en el baño. Además tengo las manos sin lavar. Me quedo así unos tantos. Me estiro. Hola. ¿Has visto la ceremonia? No he podido verla. Aparte de que era solo con invitación. Vengo justamente de la universidad. Pero no quería perder la ocasión de acercarme y felicitarte en persona. Eso es muy amable por tu parte. Gracias. Claro, además tengo entendido que los enviados no tardan en partir para su primera misión. Y supongo que vas a estar demasiado lejos de Aldis, así que... Quería felicitarte y decirte cuán orgullosa estoy de que una de mis alumnas haya emprendido este camino. Y te tienda la mano para que le cojas la suya. No se la doy. Vale, pues en plan, te tienda la mano así y como ve que no se la das, hace como... Vale. Bueno, supongo que verás y aprenderás muchísimo, así que espero que sigas carteándote. Sí, claro. Perdóname, es que todavía estoy... Pom, tocan a la puerta del lavadero y se asoman Maerín y Lily con una jarra de hidromiel. Y Yolanda os mira... Dice, bueno, creo que tus compañeras querrán celebrar. No os desmadréis mucho, ya sabes que beber demasiado alcohol mata neuronas. Adiós. Y se va. No, espera. Te hemos interrumpido, ¿verdad? ¿Estás bien? No, nada, no me toquéis todo, claro. ¡Te hemos traído un hidromiel! Ah, genial, pero un segundo. Me lavo las manos rápidamente. Ugh.
Dadme ese alcohol. Estás muy nervioso. Tómate algo porque te va a ir bien. ¿Quieres que te sople? Yo todo lo arreglo. No. ¿Te me soplo? No, creo que me las puedo secar en la chaqueta. No, las manos, no la cara. Porque está... No importa. Vamos fuera. Vale. Talis. ¿Estás muy roja? No, estás bien. No, perdón, Talis no. Después de un rato... Los cuatro estáis, pues eso, bebiendo, tomando, intercambiando pareceres con gente, charlando y tal. Y en algún momento os invita a sentaros con él a una de las mesas auxiliares que está en uno de los lados. Un enviado senior que conocéis con el sobrenombre de Estrella Brillante es Morgin Avalat, un joven, bueno, joven, ya roza los 35. Lo conocéis de oídas y de vista, sabéis que vive en Aldis, pero siempre está moviéndose por todas partes y sabéis que, bueno, que parte a misiones por todo el continente. Este tipo... ¿sí? No, tío, ¿quién has dicho que es? O sea, que se llama Morgin Avalat y es... ¿Quién? Es un enviado senior. Sobre todo sabéis que se dedica a labores diplomáticas y de espionaje. Y os hace un gesto y os dice: ¿qué os parece si empezáis vuestra andadura como enviados con una lectura de tarot? Y os saca un mazo. Estoy seguro de que mi amiga Lily sabe un poco de más... que vosotros de esto. Al fin y al cabo, ella también es errante. Sí, pero realmente no era una de mis capacidades. Yo era mejor con el laúd y con la flauta. Oh, sí, no te preocupes. A ver, ¿quién va primero? Y está ya barajando las cartas. Tú, la del archipiélago estrella, ¿verdad? Sí, vale. Cojo el vaso y se lo doy a Talis y me siento. Vale, pues baraja. Se trata de un mazo de tarot que en Aldis no se llama tarot. Es más como la senda real, como lo llaman. Y es un arte que principalmente dominan errantes y son una serie de cartas pintadas hermosamente. Hay muchos tipos distintos y este está especialmente desgastado. Morgin te pide que cortes y hace una serie de pases con las cartas y finalmente te mira a los ojos y dice: veamos qué te espera. Y saca una carta y pone sobre el tapete de la mesa la imagen de la justicia. Cierra los ojos, pone los dedos sobre ella y dice: la hoja de una espada tiene dos filos y puede cortar a quien la empuña tanto como al enemigo. Mantén los ojos y el corazón abiertos. Vale, ¿quién es el siguiente? Talis tiene tremenda fijación con la senda real, por cierto. No sé qué consideración tendrá entre eruditos, pero es como una cosa que le flipa. Me puse que sabe Faento precisamente por el interés en esta movida. Si nadie salta inmediatamente, va a avanzar en plan yo. Y le devuelve el vaso a Maerin. Antes de que avances, Morgin se vuelve hacia Lily. Dice: ¡hey, hermana errante! Vamos a ver qué te depara el futuro. Y no, hace también... Yo, ¿sabes lo que pasa? De pases? No, a mí esto ya... Me lo han hecho muchísimas veces. No, yo prefiero... Seguro que mis compañeros tienen muchísima más curiosidad. Pero no te lo he hecho yo, ¿verdad? Y no, saca una carta. Okay. Y pone ante ti el loco. Y dice: los pies pisan el suelo. El corazón se llena de alegría y maravilla. Que no te ciegue el entusiasmo ni te aleje demasiado de tu senda. Se te necesita en el camino.
y recoge la carta. Gracias. Y mira a Duala y dice: una. Y saca el 5 de bastos. Eso no es muy bueno, ¿no? O sea, quiero decir, no es uno de esos grandes. Es, no es nada, son 5 de bastos. ¿No puedes volver a sacar otra carta? Dos manos buscan el tesoro, pero solo una lo toca. La otra es rechazada y ataca frustrada. Cuando se encienden los temperamentos, a veces ninguno de los dos es el correcto. Y sigue barajando. Y ahora sí, ahora su mirada se fija en Talis. Y ladea un poco la cabeza. Siéntate. Me siento así muy, muy aceleradamente. Veamos qué te depara el futuro. Y saca una carta. El sol. Y dice: tu mano aferra a la del obrero y la obra se ilumina por ello. Los que parecen momentos de trabajo trivial cambian las vidas de aquellos a quienes ayudas. Hasta la tarea más pequeña puede ofrecer recompensas. Espera un momento. Y saca otra carta más. Y saca la luna. Hay secretos en lugares sombríos. Otra cara de la misma luna, poderosa, pero ya olvidada. Y cuando te vas a levantar, dice: espera. Y saca otra más. El 2 de copas. Y dice: las almas descarriadas se encuentran en unión perfecta. Abre tu corazón y será llenado de un amor que nunca esperaste encontrar. Qué raro. Generalmente solo me sale sacar una. ¿Debes de tener un destino importante? Oh, vaya, muchísimas gracias. Voy a tener mucho en lo que pensar después de esto. Muchas gracias. Vale, os comento. Esto a nivel de movida es... lo encontraré. ¿Vas a poder copiar los textos, Rocío? Sí, os lo pego después. Vale. Vale. Tenéis todos un punto gratis de convicción que podéis usar de inmediato en el momento en que queráis usarlo, siempre que podáis justificarlo con cómo se aplica con esta lectura. Es decir, como que en el momento en el que se os presente una situación que queráis utilizar un punto de convicción para poder utilizarla, es como: vale, me dijo que no sé qué y eso se aplica a esto, y me lo explicas y te dejo que apliques el punto de convicción. No les paso... ¿El punto de convicción dónde se...? Se supone que tenéis 3 puntos de convicción. Vale, se recuperan. No... vale, perdón. Lo acabo de ver que está aquí. Se recuperan, pero... siguiendo vuestro calling y esas cosas. Es decir, que tendríamos 4 ahora, ¿no? No. Pero este es solo para, 3, para la cosa esta, ¿no? Pero luego tenéis este token. O sea, si estuviéramos jugando en persona os daría la carta en físico. Ajá. Pero no puedo. Así que pensad eso, que tenéis este punto de convicción. Acordad, apuntaoslo por ahí, que tenéis como la lectura de la senda real. Y ya está. Y... nos has dicho que pasan los textos, ¿no? Sí, os paso los textos. Os lo voy a pegar por aquí. Pero bueno, eso, seguimos la escena. ¿O la escena o seguimos? ¿Te han sacado 3? Espera, ¿alguien ha hablado? Porque sí, he oído madre. Como algo entrecortado, pero no he oído bien. Vale, nos ha pasado por el chat. 3, ah. 3. Está guay, ¿no? 3, eso es un montón. Sí, esto no me habían hecho una lectura así nunca, la verdad. No sé, es un poco inquietante, aunque bueno, supongo que el día en el que empiezan tantas cosas, supongo que tengo más destino de lo habitual. No lo sé, ha sido peculiar.
Y estoy con la mirada baja, como dándole muchas vueltas al tema. Yo, escúchame. Habla más alto, Chris, que es que de verdad que no se te oye. Perdón. Yo tampoco le des muchas vueltas, porque muchas de estas cosas son tan subjetivas que a veces no te das cuenta de lo que te han querido decir hasta que no te pasan. Entonces, tampoco te preocupes mucho, ¿vale? Bueno, sí, ya lo sé, pero es que estás... me resulta tan fascinante la senda real. Es que, bueno, no te voy a contar nada que no sepas, pero es como que te abre tanto la mente a las cosas que pasan. Estas, las interpretaciones hacen que veas cosas que de otra forma no habrías visto. Te preparan para ver lo que está ahí. Y empiezo a hablar muy emocionado de una cosa que probablemente es mucho más parte de tu vida que de la mía. Pero no, pero Lili te mira con... Asiente. Estoy en plan fanboy de la senda real. Vale, pues el cóctel continúa. Y no sé si queréis hacer algo más, o... No, yo en algún momento me junto con Arren y compañía y hablamos un rato, pero no, nada así particular. ¿Alguien más tiene algo pendiente? Yo... ¿No? Estoy... Probablemente me vuelva a charlar con mi familia. Si veo que Arren está muy ocupado, lo... No, Arren te hace así y te intenta pegarte al grupo con Duala y tal, y estáis con sus amigos de la universidad. Sí, me dejo incorporar al grupo de los extrovertidos, pero prácticamente las únicas personas con las que hago contacto visual son Arren y a veces Duala. Contesto cosas si me preguntan, pero estoy en plan retraído. Maren se añade, si a nadie le molesta, en algún momento también no. Se quedará por ahí. Los amigos de Duala enseguida te hacen así un gesto, y de hecho me atrevería a decir que acabáis la fiesta... Uy, qué mal se está oyendo el de Chris. Chris, ¿tienes como interferencias? ¿Qué? Es que estaba solo haciendo... Sí, sí, pero no sé si has tocado una clavija o... Vale, ahora no, ahora ya está bien. ¿Ya no? No, ha sido como momentáneo, pero parecía como que se estaba quedando. Vale. Os hacen un gesto y acabáis la tarde en la taberna La Balada y la Espada, que es una taberna que está en el centro de Aldis, cerca del palacio y cerca de la Universidad Real, que es un sitio al que frecuentan muchísimo los universitarios. Y hay, pues eso, hora feliz, hay canciones en vivo, y si es lo que queréis, esa noche os pilláis una buena y acabáis... manchando un poco de vómito vuestras nuevas casacas o de vómito o de cerveza. Me parece interesante. Yo soy el tipo de persona que está así con una cerveza. Yo vais a ver a una Lili un poco distinta, porque después de 3 hidromieles va a salir al escenario a tocar una canción y a cantar una canción. No os lo esperáis para nada. Y está un poquito más alegre y más suelta de lo habitual, sin desmelenarse mucho, no nos pasemos. ¿Eh? Cuando sales y haces lo tuyo, el aunque quizá no lo hagas tan bien como sueles, porque llevas encima 3 hidromieles, o 4, o 5, teniendo en cuenta lo que has tomado antes, y que tampoco habéis comido, porque la comida del cóctel era más canapés, eran muy pequeños. Y tal, eran pequeñitos, la gente se rompe, ¡oh, guapa, guapa! Hay muchos guapas entre los gritos de la concurrencia.
Algunos son de Marin seguramente. ¡Ah, esa es mi amiga! ¡Ah, esa es mi amiga! Y yo le río. La experiencia que tenéis, sobre todo yendo allí con las casacas y tal, es que la gente se os pega mucho, quieren saber cosas, quieren que les contéis cosas. Y de hecho, el ataque del amor. Es que estoy muy samírica para esto hoy, Perseo. Perseo cobra. Ay, le he identificado. Me ha besado en la boca. Ha venido de la nada y me ha besado en la boca. Pero, claro, porque ha dicho: un enviado de la élite, miau. Nom, 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 nom. Si alguno de vosotros queréis ligar. Y miro a Maerin. esa noche podéis ligar con un guape universitario, seguro. Seguramente Maerin en algún momento sí. Si hace, alguien le hace tilín, que seguramente sí, alguien le da tilín. Habrá alguien eso, pues muy guape y que esté por ahí. Y no sé si tenemos alojamientos o tenemos. Podéis. A ver. Tenéis derecho a una habitación en los terrenos de la élite, aunque no es el sitio al que te llevarías a un ligue, exactamente. Pero supongo que después de magrearos en una esquina, en algún momento alguien dice, buscaos una habitación, y efectivamente salís a buscar una habitación. Hay sitios. Perfecto. Donde ¡Marín! ¡Marín, no te vayas! ¿Por qué te vas? Dame un par de horas. Pero, bueno, nos vale. Vemos mañana. Yo hago crecer un cactus. Voy a darle caña a la aloe vera. Talis situada a todo esto, que estáis sentados con Arren y con algún amigo más de Duala. Los amigos de Duala en algún momento entre sí también se han empezado a liar. Y como que o sea, igual se han empezado a liar ahí mismo, en plan, mientras me están. Me imagino la escena porque. El estado de Duala, ahora mismo Duala está melancólica y pensando, o sea, dándole vueltas una y otra vez a la escena del baño, en plan. Súper así. Lleva así desde la mañana. Es lo mismo. Sí, está en el centro mientras todos sus amigos están enrollando y está así con la cerveza. En plan. Sad. Yo me he dejado convencer para beber después de un rato porque no suelo y me he agarrado tremenda mierda con una cerveza. Y estoy, y tengo una borrachera ligeramente pesadita. Y entonces me he inclinado hacia Duala y he dicho, oye, qué bien canta, Lili. No la había escuchado nunca. Canta muy bonito, ¿verdad? ¿A que canta muy bonito? Qué guay. Sí, canta muy bonito. Después de un rato de darte la chapa, oye, ¿estás bien? ¿Por qué lo dices? No sé, tienes cara de... ¿No te has bebido... miro mi vaso vacío. ¿No te has bebido la cerveza? No, pero llevo unas cuantas, solo que no las has visto. Oh. Es bullshit, o sea, es la su primera cerveza. Bueno, quitando la de la fiesta, es su segunda cerveza. Claro, o sea, eso... Pero sí tengo mucho aguante. Porque ya... Mido... No, tú también mides. No me vale esta excusa. Mides lo mismo que yo. Es cosa de mi genética. Te miro con ligera confusión, pero vale. Ya, no te... Es que no te he visto. Bueno, pero entonces todo bien. Todo bien seguro. Tienes como cara. ¿Qué? Es como estupendamente, cara. No podría estar mejor. Ah, me alegro. Que es el día perfecto para que todo vaya estupendamente. Chiques, estoy interrumpiendo. Hola, Lili, qué bien cantas. Gracias. Es wow. No me gusta wow. cantar. Porque. Lo mío no es cantar. No. No. Ah, es que. No sé qué está diciendo. Pero wow. Esto es conversación de borrachas. Estoy entendiendo. Pero yo no. O sea, creedme, no estáis vocalizando tan bien como creéis que estáis vocalizando. Amapolas. 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 Vamos a coger amapolas.
¿A coger amapolas dónde? ¡Sí, al campo! ¡Pero hay amapolas! Está ¡muy lejos el campo, Lili! ¡Yo voy contigo! ¡Vamos a por amapolas! Arren, que viene del baño, de pronto ve a Talis y a Lili como que dicen en plan de ¡vamos a por amapolas! Y se queda así mirando a Talis y le toca así en el brazo y le dice Talis, ¿estás bien? ¡Vamos a por amapolas! ¡Te vienes! ¡Vamos a por amapolas! ¿A dónde? Es muy maja, es mi compañera. Debiste ver, es una cosa increíble. Que si no es por ella, no, bueno, no puedo decir eso. Pero el de plantas que agarró los... Me lo has contado antes. ¿Qué? Me lo has contado antes ya, dos veces, pero no pasa nada. Perdón, ¿te vienes a por amapolas? No sé yo si... Talis. Aquí, y hay que controlar esto. Ya, porque se van a ir, se quieren ir a las afueras de la ciudad a buscar amapolas que ni siquiera sé si conocen en esta zona. Talis, y Arren te pasa la mano por la cintura y se acerca a una distancia más íntima de lo que generalmente los amigos están y te dice... Yo me apoyo en él. Talis, estás un poco bebido. ¿No prefieres que... salir a tomar el aire y ya está? No deberías ir a buscar amapolas porque te vas a caer y te va a pasar algo, aparte de que no tengo ni idea de dónde hay amapolas aquí. No lo sé, lo sabe ella, que sabe mucho de plantas. En el suelo. Habla con ellas o algo. Pero igual, es verdad, está un poco oscuro. Y yo, soy súper torpe. Deberías verme. Me tropiezo con el suelo. Bueno, vale, ya iremos a por amapolas otro día. Entonces, pues igual... Me dejo caer prácticamente sobre Arren, me dejo sostener. Arren te sostiene y te da un beso en la frente. Dije, ¡ay, qué bonito! Así que está confirmed, Rocío, entiendo ya que está confirmed mi sospecha. No, quiero decir, son... Confirmed. Son como súper... Quiero decir, no sé si en tu mente están confirmed... Pero tú ya has visto a estos dos agarrarse de la mano, agarrarse de la cintura, darse besos en la frente y hablarse como muy de cerca. Pero y Talis sigue diciendo que no están ellos saliendo. Son amigos, no están saliendo. Arren te dice, Talis, mejor te acompaño a dormir a donde sea o te puedes quedar en mi casa, da igual. Pero me parece que estás un poco... Vale, sí, complicado. Suena ¿no? bien. No dejéis que vivamos, ¿vale? La verdad es que estoy agotado. Eso suena genial. Vale. Vamos, anda. Y... Oye, Lili, a las amapolas, otro día me llevas con luz. Otro día. Pero me llevas, ¿eh? Que está a punto. Amapolas. ¡Pum! ¡Pum! Vale. El día siguiente lo pasáis descansando y recuperándoos y bebiendo mucho agua. Mucha agua. Muchísima. Y al día siguiente os espera una nota que os cita para daros vuestra primera misión. Habéis pasado años... estudiando y entrenando y preparándoos para esto. Y finalmente os habéis graduado y os habéis convertido en enviados de la élite de la soberana. Los enviados novatos generalmente son asignados a equipos pequeños para patrullar y proteger las regiones más alejadas del reino. Y se os han asignado a todos al mismo equipo. Y la primera misión que tenéis es ir a un lugar cuyo nombre he traducido, pero no aquí. Espérate un segundo que lo mire. Hacemos traducción automática, ¿no? No, es que lo tengo. Carrera Pedregosa. Ah, Carrera Pedregosa, que se encuentra en los confines noreste de Aldis, al borde con la Foresta Pavana, que ya conocéis. Se supone que por el camino vais a encontraros con un montón de aldeas y pueblos
y os vais a dedicar a llevar el censo de residentes, además de dirimir cualquier disputa que os encontréis por el camino. Tenéis que recordar que sois el poder de la corona y que deberíais administrar justicia y ofrecer ayuda siempre que sea posible. Carrera Pedregosa fue en vuestra nota y en vuestro debrief con vuestros allegados os han informado de que Carrera Pedregosa se fundó hace 4 años. Fue fundada por 2 hermanos, Edwin y Garrett, y consiste mayormente en inmigrantes de Kern. Las últimas noticias de Carrera Pedregosa dicen que Garrett fue elegido como alcalde. No es inusual escuchar hablar sobre estos pueblos alejados del centro de Aldis. Pero a la corona le gusta mantener la información al día para saber cómo funciona y que todo va bien para los habitantes del reino. Tenéis un día para prepararos y reunir las provisiones necesarias. La enviada senior Hessan, que es la coordinadora de logística de la élite, os proporcionará un mapa y os contestará las preguntas que podéis tener. Es decir, ¿cómo se llama? Hessan, es Hessan. A Hessan la conocéis porque si habéis estado, aunque sea un poco en lo que es el cuartel de general de la élite de la soberana, la habéis visto por ahí. Siempre está de un lado para otro con una carpeta apuntando cosas que hace falta, llevando como cuentas. Es la tía que lleva la logística y se dedica a reunir el equipo, a asegurarse de que el equipo está donde tiene que estar, los pertrechos. Conoce a todo el mundo y se dedica a mover material y asegurarse de que las flechas están en las aljabas, la gente tiene que comer y los caballos también cuidados, ¿vale? Es una mujer un poco seca, tiene el rostro serio, cuadrado, los ojos negros, el pelo negro, tiene algún que otro mechón gris y os ha entrenado en algún momento, os ha ayudado, se le da bastante bien la espada. Y sabéis que es una tipa bastante severa, aunque se le da muy bien, o sea, tiene mucha facilidad para partirse de risa. Así que bueno, supongo que vais allí con vuestras listas de hola, nos vamos a tal sitio, nos tienes que dar cosas. Y mientras ella se está llenando los zurrones y os está dando los pertrechos, los virotes para la ballesta, etcétera, etcétera, podéis preguntarle cosas sobre vuestra misión. Yo quiero saber, Rocío, si está cerca de la zona de mi asentamiento. No está cerca, o sea, está un poco lejos y es reciente, o sea que tú no lo conoces. Cuando viniste a Aldis, probablemente fuera cuando se fundase Carrera Pedregosa. Pero bueno, está, a ver, por todo ese lado hay bastantes puestos fronterizos y pueblos fundados por refugiados que vienen de Kern, del Reino del Norte, que es el único sitio donde había un rey hechicero. Pese a que habían pasado 300 años desde la guerra. Y hace 10 años la reina Yaelin emprendió una incursión a través de un portal tenebroso, algo muy chungo, por cierto, y fueron a acabar con el rey Liche, acabaron con él, y ayudaron a que mucha gente de Kern pudiera huir, pero aún así hay gente que sigue allí. Hay gente, lugartenientes del rey Liche que siguen allí haciendo el mal y oprimiendo a la gente. Así que, bueno, pero aún así hay refugiados que están fundando sus campamentos y sus pueblos por allí. Hessan os dice que está a unos 400 kilómetros,
que son pues dos semanas de viaje a caballo, y si os vais parando en algunos pueblos ayudando a gente, como deberíais hacer, es un poco más. O sea que se espera por delante bastante trecho. Y... ¿alguna otra pregunta? Sí. El modo de vida de esta gente son sobre todo ganaderos y agricultores. Sí, ganaderos, agricultores, cazadores, recolectores. ¿Y hay algo en concreto con lo que necesiten ayuda, como medicinas o algo o algún tipo de recurso mecánico para mejorar su... Fesan, no sé, eso. Te dice que no han pedido nada y que están comerciando con los asentamientos cercanos y con las ciudades cercanas, pero os recomienda que llevéis mucha comida porque a lo largo de vuestro camino, como enviados de la soberana, se os va a ofrecer comida y alojamiento. Pero deberéis intentar ser lo más autosuficientes posible y pagar siempre por la comida y por el alojamiento, porque es perfectamente posible que un día alguien os dé alojamiento y os dé de comer y al día siguiente tengáis que juzgarle porque otro vecino le está acusando de algo. Entonces, es mejor para evitar que se os acuse de aceptar sobornos o que tenéis favoritismo, es mejor que seáis lo más autosuficientes posible. Vale, también os dice que nos han dado dinero y todo también. Sí, tenéis algo de dinero, a ver, no muchísimo, pero sí que lleváis raciones de viaje y tal suficiente. De todos modos, a ver, los enviados de la soberana pueden dejar a deber cosas, luego la corona lo paga, pero siempre es mejor que lo pagáis por adelantado. Uh-huh. Se supone que los enviados de la soberana son como... no es policía, pero es como lo que debería ser la policía, en plan gente que realmente está ahí para ayudar y para proteger a la gente tal y cual, y no para aprovecharse de su poder, y se controlan mucho entre los enviados. Tienen una buena red de información y los abusos de poder se castigan mucho. Si te pillan haciendo el tonto y sigues haciéndolo, muchas veces te echan y te pueden llegar hasta exiliar de Aldis, si la lías mucho. Fesan os advierte que tan al norte es posible que os encontréis problemas, bandidos o algún tipo de rufianes. Las bestias peligrosas no son comunes, al menos en las carreteras, pero que tengáis cuidado. La primera aldea grande que os vais a encontrar, la última aldea grande que os vais a encontrar, o la última aldea civilizada que os vais a encontrar, es Horta. Más allá puede haber todo tipo de peligros, porque no está tan controlado ni tan civilizado. Civilizado en el sentido de que estáis junto a la foresta pavana y ese sitio, ya habéis estado ahí y sabéis que hay de todo. Ok. ¿Queréis algo en particular? Mino, si tienes y algo más de tinta. Ah, sí, eso es buena idea, dice. Duala, tú siempre tan inteligente. Estaría bien que alguno de vosotros, supongo que Duala, lleve registro de lo que ocurre en el viaje, porque cuando terminéis, la reina querrá saber cómo están sus súbditos y querrá que le contéis cómo ha ido la cosa. Ah, y procurad ser pacientes. Probablemente os encontréis con gente que necesite ayuda y consejo, y la gente, ya sabéis, tiene tendencia a comportarse mal cuando están confusos o tienen miedo. Así que tratad de ser sensatos y juiciosos. He estado en el otro lado. Sí. Quiero decir, yo he estado en uno de esos asentamientos. Creo que estaremos bien. Seguro que sí. Se cuentan cosas. Si alguien les entiende,
que seré yo. No tengo ninguna duda de que todo va a ir bien. Sois excelentes nuevos reclutas. Vale, pues después de esto, a falta de que decidáis o me digáis si vais a hacer algo más en Aldis antes de partir. Beber agua. ¿Beber agua? Beber una barbaridad de agua. Yo una barbaridad. Voy a escribir una carta a mi familia. Imagino que debe haber algún servicio. Hay correos, de mensajería. Sí, de mensajería, pues, sí. Y luego también carta. Hay servicio, bueno, servicio. Hay una red de mensajería psíquica, ¿vale? Para la gente no es difícil que os comuniquéis con gente. De hecho, uno de los cometidos que tiene la persona que ha mentorizado a Talis, Kaifan, es que a Kaifan se le da muy bien establecer lazos con la gente y eso le permite enviar llamadas psíquicas a muy larga distancia con alguien a quien conozca bien. O sea que hay como una centralita. Está nice. Vale, pues partís hacia... Nos vamos ya. Bueno, yo me habré pasado por casa para que imagino que he dormido en casa de Arren y después me he pasado por casa a despedirme de mi familia y todo eso. Que por cierto, que es que me he dado cuenta después que yo a Hesan le habré pedido para reponer de mi kit de primeros auxilios. Sí, cuenta con que lo tienes otra vez repuesto. Sí. Y eso, nada, ¿verdad? Eso, que me he pasado por casa a despedirme y a pues muy orgullosamente decir que me voy de primera misión. De verdad, ya sí, de verdad, con la casaca azul, mirad que me queda. Te dan besos, te exigen que vuelvas con vida y que todo vaya bien y que por favor mandes cartas. Sí, no os preocupéis, noticias nos van a faltar. Y bueno, contadme también cómo va todo por aquí. Os voy a echar mucho de menos. Abrazo comunal. ¿Y algo más? Cuando nos reunimos todos, yo voy a sacar un saquito y voy a repartir corteza del saúco. Para el dolor de cabeza. Pero vámonos ya. ¿Por qué no nos hemos ido ya? Es muy tarde. Hay que irse. Yo antes de todo por cierto, esto, sí, me he despedido de mis amigues y probablemente haya ido a ver a Speed. Y después... Speed no está. Speed, no estaba, he dicho antes que Speed la han enviado a otro lado. Vale, pues me he despedido de Arren, de... y de Anko. Lira y de Sam. Sí. Y probablemente haya escrito una pequeña nota para Yolanda después de darle muchísimas vueltas por la noche. Pero no es nada en especial, simplemente es una disculpa por el encuentro en el baño. Perdona por haber estado tan... Sé que es que tenía la cabeza que me daba vueltas con tanta tensión. Recibirás cartas mías a lo largo del viaje. Prometo contarte y hacerte llegar información importante sobre las regiones de Aldis y su historia, como habíamos quedado. Estoy 100% segura de que Duala es capaz de tartamudear y suspirar por carta. Estoy 100% segura. No, pero creo que lo hace como súper... No, con muchísimo Duala, cuidado, la caligrafía sí, es perfecta. Sí, super, sí, le pone muchísimo esperando empeño. Esta misiva te encuentre bien. Sí, eso es. O sea, yo no sé hablar bien, pero Rocío sí. Entonces, lo que ha dicho Rocío. Muy bien. Querida Yolanda. No, además por el apellido. Querida estimada profesora era la Xer, espera, ¿cómo era? Me apunto su Luxane. Nombre, pero no su apellido. ¿Eh? Yolanda Luxane. Querida profesora Luxane, no sé qué tal. Sí. Muy bien. Pues emprendéis vuestro viaje a lomos de los caballos que os han dado en las
cuadras del cuartel y dejáis a Aldis de nuevo. Habéis pasado aquí en realidad poquito tiempo porque habíais llegado desde vuestra última misión y habíais estado aquí pues una semana y media o así. Y tal y como esperabais, emprendéis muy pronto vuestra primera misión como enviados de pleno derecho. Avanzáis durante una semana de viaje por parajes de campiña y os topáis con gente que se os acerca y os ofrece fruta para el camino o os da las gracias por hacer el trabajo de la soberana por todos los confines de Aldis. Hay un buen número de granjas, de pequeñas ciudades, de villorrios, puentes bien cuidados, y las carreteras son fáciles de cruzar y es agradable, pese a que el tiempo está un poco húmedo, las temperaturas aún no son muy altas y os pilla alguna que otra llovizna. Y después de esta semana habéis dejado atrás los pueblos y las aldeas y ahora os encontráis pues villorrios y aldehuelas pequeñitas, y los signos de civilización empiezan como a desvanecerse y cada vez es más densa la vegetación y más escarpada la geografía. Os topáis con un pequeño grupo de casas que está en una encrucijada de caminos que forma una pequeña aldea. Hay campos de labranza, hay cuadras y gallineros, hay un pequeño arroyuelo que corre cerca de aquí. Pero por lo general, pues se parece más al lugar donde ha crecido Duala que la ciudad en la que habéis estado últimamente. Y lo que os llama la atención cuando ponéis al fin pie en Lurris, como reza un cartel colgado, o sea, clavado en el suelo, ligeramente inclinado, es un criterio. Os encontráis con que hay delante de una granjita hay un grupo de gente que está reunida y veis un hombre vestido con ropas de granjero que empieza ya a quedarse calvo y que en la mano tiene una azada y que la está levantando. Luego hay otro más que está delante de él con el pelo cano, barba de varios días, más bien flacucho, que tiene una pala que también la levanta y que parecen gritarse el uno al otro mientras el resto de sus convecinos miran y les dicen en plan de ¡ah, parad! ¡Maldita sea, pedazo de botarate! ¡Cómo te pegue, ya verás! ¡Me vas a decir lo que te estoy preguntando! ¡Eres un imbécil! ¡No sé qué tal! Y están ahí gritando y parece que van a darse un palazo o un azadazo de un momento a otro. Si veo que están así en ese plan, voy a gritar ¡eh! Y voy a bajar del caballo y me voy a acercar así intentando como hacerme grande, ¿vale? La gente se vuelve. Si me bajo el caballo y voy detrás de Maerin. Vamos a intentar apartar eso, que alguien se puede hacer daño. ¿A qué te estás refiriendo? Las armas, la azada y la pala. Ay, ay, ay. Uno de ellos, el que es así más gordo, dice: ¡ah! ¡Aquí me has liado, Paulson! ¡Mira! ¡Mira, los enviados de la soberana nos van a ayudar! ¡Venga! ¡Diles que me ha robado a Bertie! ¡Venga, venga! ¡Díselo! Como no nos la enseñes, vas a acabar en una mazmorra.
¿Quién vamos es Bertie? A mantener la calma. Yo avance y digo, nadie tiene por qué acabar en una mazmorra. Por favor, ¿nos pueden contar qué ha pasado? Sí, de forma ordenada, por favor. Y empieza a sacar el diario. De inmediato, los dos empiezan a hablar el uno por encima del otro. ¿Por qué me has robado? No, que yo no te he robado nada, imbécil, que... De forma ordenada. Espera, nombres. Primero vuestros nombres, por favor. Avanza una señora mayor, una anciana ya que está torcida sobre su cayado, y dice: ¡Basta ya, hombre! Dejad que se enteren estas muchachas de lo que está ocurriendo. Ay, de verdad. A ver, estos dos son Paulson y Merrick. Mira, lo que ha pasado es lo siguiente. Estos dos zoquetes de aquí acordaron que Paulson iba a dejar que uno de los cerdos de Merrick, que por cierto son muy buenos y han ganado premios, se aparease con sus cerdas y que iban a dividir la camada. ¡Bueno, eso no es nada! ¡Shh! ¡Merrick! ¡Merrick! Por desgracia, la camada no tiró adelante y solamente sobrevivió una de las cerditas, Betty. Merrick se la quedó y a Paulson no le parece bien. Además, un día hasta le robó la cerdita, aunque Merrick corrió a recuperarla. Ahora ha desaparecido y Merrick dice que Paulson le ha vuelto a robar a la cerda y que la ha escondido en alguna parte. O que la ha vendido. ¡La ha vendido! ¿Verdad que sí que la ha vendido? Es que está más claro que nada. ¡Mis cerdos ganaron premios! ¿Qué estás diciendo? ¿Yo que voy a vender a la cerda? ¡Que yo no la he tocado! ¡Que dijiste que te la ibas a quedar! ¡Y eso no era justo! ¡Tendría que haberme la quedado yo! Porque... Yo creo que deberíamos calmarnos, dice Lily y absolutamente nadie la escucha. O sea que una cerda pequeñita está perdida. ¿Cómo de qué tamaño? Merrick dice: pues es así, es pequeña, casi que no ha dejado de mamar. Es un primor, la verdad, es muy bonita y no me puedo creer que este bandido me haya robado la cerda. Es que es increíble, que yo no te he robado nada, que se te habrá perdido, que no la cuidas. Un momento, perdón, ¿hace cuánto tiempo que ha desaparecido? Hace 2 días. Habría, quiero decir, está claro que la cerda no está en... Han ido a buscarla y han visto que no está. ¿Habría dado tiempo a que la llevara al mercado a venderla? Pues claro. Eso es lo que digo yo. Paulson me ha robado a Betty. Y ha ido a venderla. Es que estoy seguro. Pero a ver, ¿alguien ha visto que Paulson se fuera? Estos 2 días. ¿Ha estado aquí Paulson o alguien lo ha visto irse? Paulson dice: yo no he robado a nadie. Mirad, esa mañana yo estaba muy ocupado porque nada, el gallinero que estaba abierto. Yo estoy convencido de que hay un lobo que me roba, un zorro, yo qué sé. Sí, claro, también te roban. Venga. Esto no tiene ningún sentido. ¿Podríamos ver el lugar en el que están los animales? Quizá quizá el gallinero estuviera abierto y Betty haya desaparecido por el mismo motivo. Quizá Paulson no tenga la culpa. Mira a Paulson y dice: bueno, yo os puedo enseñar, pero vais a ver que seguramente son las huellas de este zoquete que ha ido y me ha intentado quitar la cerda. Eso lo veremos. Tranquilo todo el mundo. Vamos a... ¿Qué número calzáis? Para comprobarlo en caso de que encontremos. ¿El número? ¡Yo calzo botas!
Pero ¿alguno de vosotros está en plan menos centrándose en ellos? Me parece que Maerin no está centrándose en ellos. Yo estoy a full centrada en ellos. Sí. ¿Maerin? Yo estoy a full porque estoy intentando tomar notas de lo que están diciendo. Yo creo que sí, que Maerin ya se aburrió un poco y cuando han dicho que igual había algo que podía haberlo robado, igual sí están mirando un poco alrededor. Yo estoy intentando hablar, pero lo intento. ¿Hay algún que otro campesino que se acerca a hablarte, Maerin, y te da su versión de la historia? Y hay algunos que están con Merrick, otros que están con Paulson, otros que están seguros de que hay algo raro o lo que sea, o que no les gustan, o que tal y cual. Estos siempre están así. Y haz una tirada de percepción con foco en empatía o en ver. Vale. No tengo esas cosas. Percepción, ¿eh? Uh-huh. Un 10. Mientras estás hablando con los campesinos y vas como acercándote un poco en plan de, bueno, sí, a ver, cuéntame, te das cuenta de que hay un chico y una chica de unos 19, 20 años que tan pronto ven que les estás mirando, se alejan. En plan, como que no quieren hablar contigo. Te doy un codazo a Lily y señalo. Los veo. Talis, Duala, vosotros dos estáis como muy centrados con estos dos, así que hacedme una tirada de percepción con foco en empatía. Percepción. Yo mientras están hablando y tal, ya al final como que me canso. ¡A ver! 7 de error. ¿7? ¿Talis? Espérate, que no está saliendo. ¿No me está saliendo la tirada? No, no ha sonado tampoco. La tirada. Espérate. Voy a intentarlo otra vez y si no tiro físico. Lili, ¿qué me decías? Marcar. Que eso, que como que se. Respira. ¡A ver! ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. 8. Vale. Perdón, Lili, dime. Yo quiero que me llevéis al último sitio donde estuvo la cerda. A ver si puedo ver. ¿Qué pasó y por dónde se fue? ¿O si puedo ver algún rastro? ¡Por favor! Dice Merrick. Y os guía hasta la pocilga, o sea, la cuadra que tiene. ¿Dime? Cuando todo el mundo se está yendo hacia la pocilga, yo voy a seguir a esos dos chicos, ¿vale? Uh-huh. Vale. Pues. Vale, pues veis la entrada de la cuadra o la pocilga. ¿Pocilga es la cuadra de los cerdos? ¿Se llaman? ¿Pocilgas? Sí. La entrada de la pocilga. Y veis que hay varias huellas en el barro. Algunas varias bastante profundas. Haciendo una tirada de percepción searching. ¿Observar? No me vale ver, no me vale ver, ¿verdad? Sí, searching, buscar. No sería verlo. Buscar. Ah, sí, buscar. Creo que, Tali, creo que no estás. Que tú y yo estamos hablando con... Ah, vale. Sí, sí, vale, Tali vale. Sí... No, oh, espera, Maerin. No, yo entiendo que ¿no? Talis Duala y Lily se van ahí. Es Maerin quien se va con los chicos. Sí, Maerin, mientras tanto, vale, okay. ¿Qué haces con estos chicos? Que ves que, a ver, no se han marchado corriendo, pero están intentando como rehuirte un poco, en plan... Vale, yo tengo un 9, Rocío, con dobles en el dado de drama. Ajá. Era percepción a secas, ¿no, Rocío? Puedes hacer... sí, percepción a secas, buscar searching si tienes. Mírate bien. Las proezas que tienes en exploración, sí. y puedes gastarlas. Proezas de exploración. Qué malas. Maerin, ¿qué vas a hacer con estos chicos mientras decide Talis? Ellos están alejando, yo no estoy tampoco siendo súper disimulada siguiéndoles. Uh-huh. ¿No? ¿Y están como caminando normal? ¿O parece que apretan el paso? Están, a ver, no están apretando el paso, pero están como. Bueno. No estamos aquí, ¿sabes? No estoy aquí, no me preguntes a mí. Vale, pues me acerco y... ¿Pasa mucho esto de que desaparezcan animales o que se peleen? No, no, el chico dice, no pasa mucho, no.
¿Y habéis visto algo vosotros? No hemos visto nada. Ya. ¿Verdad que no, Sara? Que... No has visto nada, no he visto nada. Venga. Me juego lo que queráis a que es súper divertido entrar a robar las gallinas a Paulson y yo qué sé, soltarlas en el bosque o algo. Y se miran entre sí y es como... ¿What? Haz una tirada de percepción con foco en empatía. Por cierto, ya he visto el stand. Ahora cuando... ¿Qué has decidido hacer? Posición ventajosa. Que se dice que puedo esperar a que describas para elegir. Pero dice, haces un descubrimiento desde una posición ventajosa que elijas hasta 2 metros del lugar que normalmente te llevaría a un descubrimiento respecto al objeto de tu prueba. Puedes esperar hasta que la narradora describa lo que has encontrado, si es relevante, antes de elegir la posición. Esta proeza se puede usar varias veces sobre una sola prueba si tienes suficientes puntos. Vale, no, te digo... ¿Ves que hay algunas botas que coinciden con la de los granjeros? Pero hay otras que son más grandes y además es otro tipo de suela. No son botas de trabajo, sino que son botas botas muy cutres, muy mal hechas, que deberían estar deshaciéndose a pedazos. Y además te das cuenta de que siguen un rastro y que puedes seguir este rastro hacia el interior del bosque. Vale, mientras tanto, Maerin. 13. 13, vale. Te das cuenta de que les digas esto es como, hostia, que nos está culpando a nosotros, pero que no, que nosotros no somos. Ese es el feel que captas de ellos. Aunque parece que están ocultando algo, pero no sabes muy bien qué. Vale, pues sin ser demasiado amenazadora, bajo un poco el tono y digo, venga, va. ¿Habéis visto algo? Os da miedo contarlo porque está la cosa muy, muy nerviosa y que yo lo entiendo. Se está formando una ahí que no veas. Pero si sabéis algo y podéis ayudarnos, podemos solucionar esto y nos marchamos y todo queda genial y el pueblo, la gente sigue estando contenta y aparece la cerdita esa adorable. Y se miran así tímidamente y la chica dice, ya, pero... ¿Nos guardas el secreto, por favor? Soy la mejor, literalmente la mejor persona del mundo para guardar secretos. Ya, mira, es que es un secreto, pero Neville y yo estamos juntos. O sea, estamos enamorados. Y felicidades. Yo soy la hija de Paulson y él es el hijo de Merrick. Y no se llevan nada bien. Y ay, la cosa es que... la otra noche nos encontramos en uno de los graneros y ya sabes para qué. Y cuando volvimos a casa vimos como un grupo de 3 hombres estaban en la pocilga y vimos que se dirigían hacia allí, hacia el bosque de Morelli. ¿Y hay alguien que viva en ese bosque, normalmente? No deberían. No lo reconocisteis, imagino. Y se miran y niegan. No son de por aquí. Yo no voy a decir nada. No voy a decirle esto a vuestros padres. No me voy a meter en el amor joven, porque aprovecha la vida. El amor joven, y ella, ¿sabes? De repente le... Le ha crecido barba blanca. El amor, joven. Estaba pensando en aguantarme la risa. Pero... anda, iros, que ahora no están mirando. Y se van ahí. Me vuelvo. Con los demás. Talis, tú justo... Estás porque Maeren ha tenido tantos rollos ya que es como... Ha envejecido en ese aspecto de su vida, ¿sabes? Sois unos tres. El aspecto romántico tiene como... Solo... 400 años ya. Solo sois dos. Con 5. Yo, cuando me fijo en las huellas, me agacho al lado y le hago un gesto en plan así... Así, pero sin mirar a Duala. En plan... flipadamente, acércate a ver esto. Es solo un gesto, como no me esté mirando, no lo va a ver, pero... ¡Yeah!
¿Y qué va a hacer? ¿Qué? Y te señalo las... Y te señalo las huellas. ¿Yo qué veo, Rocío? Tú ves un montón de barro. Ves un montón de barro, igual alguna hierba un poco pisoteada, pero sabes. Te miro en plan, ¿opinión? Interesante. ¿Te has fijado cómo son diferentes de las otras? Ah, sí, eso es lo que estaba pensando exactamente. Sí, voy a estar detrás observándolas así. Esto no es el calzado que usa esta gente. Aquí tiene que haber entrado alguien más. Bueno, eso es bueno. Está el conflicto está solucionado. No ha sido Paulson. Ahora habría que ver quién ha podido ser. Veo si las huellas pertenecen a una persona o a un grupo. Parece un grupo de personas. Parecen ser unos cuantos, es lo único. Deberíamos ir del creo grupo que ha petado entero. Twitch. No sé si podéis comprobarlo. Está así todo el rato. Tienes que actualizar. Vale, no, es que con el chat están diciendo que ha petado mucho. Sí. Entonces, esto sí, vamos a ver un momento para asegurarnos de que... ¿Sigue emitiendo? Sí, sigue emitiendo. O sea, lo estoy viendo yo ahora. Vale. Sí, yo he reiniciado y... O sea, he refrescado y se ve bien. Pues eso, que digo, parecen bastantes. No deberíamos separarnos, deberíamos ir al grupo entero. ¿Dónde está Maerin? ¿Maerin? ¿Dónde estás? Maerin llega. Maerin se ha ido a buscar a dos personas que ha visto alejarse. Por cierto, yo he sacado un 17 en la tirada de... De observar, observar, sí, gracias. Y eso, y las estoy mirando así, como esperando a ver si se percatan de que estoy ahí, que se me da bien eso de mirar cosas en los caminos y en los bosques. Yo me si veo aparecer a Maerin me acerco para agruparnos para hablar de esto. Vale, pues sí, por los pocos minutos llego. ¿Qué habéis descubierto? ¿Habéis visto algo? Creo que Liri quiere decir algo. Yo quiero mirar. Si me hacéis un hueco, podría sí, mirar. A ver, por favor, que se aparte todo el mundo. A ver, que tenemos que observar esto. ¿Qué veo? Aparte de lo que ya han visto. ¿Ves lo mismo? O sea... Vale, no te como... Sí, yo, tal. Y tú mientras tanto es como... Pues sí, ya lo estoy viendo yo, si no hace falta tanta movida. Vale, perfecto. Vale, guay. Vale, pues porque los chicos nos han visto. Es que no, es un secreto, ¿vale? Pero han visto... Si es un secreto, no deberías contarlo. No, os voy a contar la parte que no es un secreto. Ah, vale, entonces bien. Hay yo tres quiero saber la otra parte. Luego, hay tres personas que estaban por aquí y se fueron hacia el bosque. Ya, sí, ¿tres? Hay... ¿Has dicho tres? Creo que sí, han dicho que eran tres. Perdona, Lili, ¿qué? No, que sí, que son tres, por las huellas, y que sí, que van para el bosque. Somos unos cracks. Deberíamos seguirles. Quizá todavía podamos recuperar a Betty. O saber a dónde se la han llevado. Al bosque con Betty. ¿Ala? ¿A qué hora habías dicho? Por la noche, muy de noche. En una noche muy noche. Tú eso sabes, ¿no? Vale. Pues oye, no sé, Lili, tira tú, va para adelante a ver si sabes encontrar. Vale. O no. ¿Puedo, mientras sigo las huellas, puedo utilizar el otro standpoint que me queda para volver a encontrar posición ventajosa? Sí. Pues eso. Vale. Pues Talis os lleva. Talis, o sea, Lili va a la cabeza y os va guiando, pero Talis es como, no, por ahí. Y os movéis de forma que
Después de una media hora caminando entre la maleza y saltando ramas y tal, llegáis a un pequeño claro y os escondéis tras un montón de matorrales bastante densos. Y os encontráis con un campamento. Veis que hay un grupo de personas, hombres y mujeres, que están friendo huevos en un escudo de metal sobre un fuego. Cerca de ellos, atada con un trozo de cuerda algo deshilachada, veis una cerdita que está ahí. Todos estos hombres llevan armaduras que parecen hechas de piezas, están bastante desgastadas, oxidadas. Las armas que portan Maerin es como, Dios mío, ¿qué le han hecho a estas espadas? Están hechas trizas, parece que están sucios, sin afeitar. ¿Me parecen errantes? No, no son errantes. Vale. Todos parecen tener, los que son humanos, tienen como las mismas, los mismos rasgos étnicos y no son errantes, parecen que vienen de la misma zona. Uh-huh. Y están eso, están sucios, parecen bastante hambrientos y están ahí como acercándose al fuego en esta tarde tan húmeda. A ver, ahí estamos un plan. Sí. Salvar a la cerdita. Sí. Vamos, les pedimos. Vamos a hacerlo de vuelvan a la cerda y nos volvemos. Puede que no estén muy dispuestos a soltarla por las buenas. Pero es que me parece que tienen hambre. Igual si les ofrecemos algo que comer o sembrar, igual podemos hablar con ellos para que no haya un conflicto. Puede que un intercambio sea la mejor idea, sí. ¿Y sugerirles que no vuelvan a robar? Si están hambrientos, yo puedo darles comida. Pero Lily tiene razón. Simplemente devolvemos a Betty y nos vamos, es posible que esta gente, quiero decir, seguirán necesitando cosas. Puede que vuelvan a robar a los granjeros. Quizá podamos ofrecerles alguna opción para permitirles salir de los caminos, quizá. Se me ocurre que en la granja. Puedan comer calientes sin necesidad de robar. ¿Cómo? Se me ocurre que en la granja quizás necesiten trabajadores. No sé qué tal van a reaccionar a. Y el otro tipo. Seguro que todos han pasado hambre alguna vez y lo entienden. ¿Tenemos autoridad para eso? ¿Para pasar hambre? No, para. Ajá. Imagínate que vamos y les decimos a la gente del pueblo: oye, hay aquí una gente pobre que no tiene comida ni techo ni nada y necesita un oficio, necesita cobijo. Igual nos hace mucha gracia. A todo esto, Rocío, ¿tenemos algún protocolo para estos casos? A ver, si son bandidos, generalmente lo que tenéis que hacer es parar lo que están haciendo, intentar no matarles y buscar la manera de que dejen de hacer el bandidaje. O sea, vosotros sabéis que cuando la gente se pone a robar es por un motivo. Y puede ser avaricia, pero la mayor parte de las veces es necesidad. Y si es necesidad, pues tenéis que intentar buscar la manera de que esa necesidad se cubra. De reinsertarlo. Vale. Tenemos más o menos la capacidad de maniobra como para tomar decisiones que puedan implicar recursos. A ver, por parte de la corona, para este tipo de cosas. Sí y no. Quiero decir, es un poco delicado porque si llegáis y decís, vale, pues ahora os tenéis que estar aquí, tenéis que ser parte de este pueblo, igual el pueblo no puede permitirse darles de comer. Y no estáis precisamente cerca de una gran ciudad
que pueda abastecer a gente sin problema. Tendréis que buscar algo, alguna manera en la que ayudarles, sin perjudicar a otros, porque si ahora mismo metéis a 3 personas o a 5, pues son 5 o 6, si metéis a 6 personas nuevas en esta villa de 4 casas, pues probablemente alguien muera de hambre. Entonces, vale. Lo mejor que podemos hacer es intentar. ¿Intentar? Sí. Hablar con ellos. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, lo que tendremos que ofrecerles alguna solución. No creo que vaya a ser sencillo. Bueno, pero sí. Podemos preguntarles qué quieren. Exactamente, si no hablamos primero con ellos no vamos a saber qué necesitan. Preguntémosles qué podemos hacer por ellos. Propongo una cosa. Dado que yo me manejo bien a distancia, ¿qué os parece si os acercáis, Marin y Talis, que sois los que... sois quienes mejor comunicáis. Y Lili y yo os esperamos entre los arbustos. Cuando dices sois los que mejor os comunicáis, pongo una cara de espanto absoluta. Acabas de hablar muy bien ahora mismo, Talis. A mí me has convencido. Está bien, iré. ¿No? Sí, iré con Mayrin. Venga. Has dicho Mayrin, ¿verdad? No sé si te he oído bien. Sí. Y Lili y yo os cubrimos las espaldas. Eso. Vale, pues, ¿qué hacéis? Vale, abotonarme la camisa para parecer más... Vale, pues voy a avanzar hacia el claro. Solo llevo de arma el bastón y lo o sea, llevo las manos muy claramente a la vista, así que me acerco muy despacio. Si no me ven al entrar en el propio claro, al acercarme digo hola. Los 6 se vuelven hacia ti, algunos levantan las armas. ¡Quieto! No voy armado, solo vengo a hablar. Hablan con un poco de acento que no podéis ubicar muy bien, pero Duala sí. Duala se da cuenta de que hablan aldino con un fuerte acento de Kern. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis vosotros aquí? Estamos intentando comer algo. Y eso está muy bien. ¿No venimos a quitaros la comida? Pero hay un pueblo un poco más allá donde están echando en falta algo. ¿Y qué venís, a recuperarlo? Venimos a pediros, quizá ofreceros un intercambio. Uno de ellos, que parece el líder... ¿Qué tipo de intercambio? Depende... ¿Qué necesitáis? Se miran entre sí. Algo más de comida estaría bien. Bien, bien. Con eso podemos hacer algo, desde luego. Ropa. La gente de este pueblo no tiene mucho. No creo que os puedan dar todo lo que necesitáis para volver a poneros en pie y seguir vuestro camino y encontrar un lugar. Imagino que es lo que buscáis. Se miran entre sí y dice... Hemos escapado de Kern. Estamos buscando un sitio que se llama Carrera Pedregosa, pero... hay unas bestias y hemos preferido venir por aquí. Hemos agotado todas las provisiones que teníamos y teníamos mucho hambre. No queríamos hacer daño a nadie, pero estábamos empezando a ver las cosas bastante difíciles. Hemos tenido que
Bueno, Carrera Pedregosa es ideal, es a donde nos dirigimos. Quizá podamos acompañarnos mutuamente. Si el camino puede ser peligroso, quizá con vosotros cuidando de nosotros y nosotros compartiendo y... bueno, ¿me entendéis? ¿Podemos hacer el camino juntos? O podemos ir comida adelante y acabar con esas bestias que decís. Pero sí, sí, tenemos comida. Tenemos, podemos compartir. Podemos compartir durante el camino, no que quizá una vez lleguemos allí andemos un poco escasos, pero por supuesto, durante el camino... Por la documentación que tenéis, Carrera Pedregosa está fundada con refugiados de Kern y es un pueblo y están abiertos a nuevas llegadas. O sea, lleva 4 años fundado y ha crecido bastante en los últimos años. Por cierto, perdón, que nos piden que saludemos a Clara, la hermana de Paula. O sea... Hola, Clara, la hermana de Paula. No sé quién es. Sí. Clara, la hermana de Paula, mi Paula. Ah, vale, tu Paula. No sé, igual, no sé. He dicho mi Paula, esto me va a dar una guerra con esto después. Hola, Clara. A ver, es más tuya que mía, eso es todo. Nosotros vamos también a Carrera Pedregosa y se nos da bien acabar con bestias, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Os damos algo de comida? Lo nos único encargamos es, que, de que... es que tendríamos que devolver a la cerdita. Hay gente ahí que le tiene muchísimo cariño. Es que es una familia que mola. Y cogen una cerda y te la dan. Esto, ¿me la dan a mí? ¿Se la dan a Maya? Sí, sí, se la dan a Talis. La cojo así, no, en plan... No nos la íbamos a comer todavía, íbamos a intentar que engordase un poco con las cosas que hay pues por el suelo y eso. Es monísima, es muy pequeña. Todavía está en la teta de la madre. Betty, cuando la coges en brazos, ves que te mira y mueve así el hocico, hace como... Y como mira que, la distancia. Mira, Maeren. Se te hocica un poco y es como que está intentando buscar la teta de la madre en tu pecho. Oh, tienes hambre, cosita, claro. ¿Hace cuántos días que estoy? Y le me pongo a hablar de la cerda. En plan, ¿cuántos días hace que estás aquí? Yo en la distancia abro el diario, me apoyo en el árbol y escribo... Betty la cerda ha sido rescatada. Punto. Betty la cerda, no había caído. Vale, pues acordáis. Operación ha sido 2 puntos, un éxito. Acordáis una manera en la que vais a viajar con esta gente y volvéis con Betty. Por cierto, yo vuelvo en plan, tengo a Betty desde hace 2 horas, pero si algo le pasara. cuando llegáis, Merrick, ¡oh, Betty! Y trata de cogerla, y la coge y le empieza a dar besitos. Está bien, pero tiene un poco de hambre. ¡Oh, sí, sí, sí! Tiene que tener mucho hambre. Muchísimas gracias por devolvérmela. Y se va. Y Paulson es como... Ha sido un placer. Estiro la mano detrás de Betty. Esto no se va a quedar así, ¿eh? ¿No te llevas muy bien con tu vecino, no? Pues no. No hace más que moverme la linde. Me roba la cerda. Vosotros comenzar a llevarte bien. Vosotros sois de la orden de la élite de la soberana, ¿no? A ver... Quedamos en que íbamos a repartirnos los cerditos. Y mira qué casualidad que se le mueren todos menos uno. Debería ser mío. Digo yo. ¿El cerdo es de él y la cerda tuya o cómo va? La cerda es suya. La cerda es suya y el cerdo es tuyo. Sí. Quizá... ha mantenido a la madre durante todo el tiempo que ha tardado en tener la camada. Quizá sea más sensato que se quede él con la cría. Ya, bueno, sí. Pero así debemos estar con la madre. A saber lo que le va a decir a la madre.
Que se le ha muerto todavía, todo. Todavía no está destetada, ¿no? Tiene que quedarse con la madre. Bueno, pero luego para mí. Todo el tiempo que sigue... Todo el tiempo que sigue con él, la sigue manteniendo. Está... Quizá pueda haber una próxima vez otra camada que sí sobreviva. No sé. Y Merrick vuelve. ¡Ay! ¡Ya está! ¡Está mamando! ¡Está preciosa! Y Paulson le mira. ¡Oye! Que dicen que hagamos otra camada. Y esta vez sí. La dividimos entre dos. Y si solo sobrevive uno, que se lo quede Merrick hasta que sea suficientemente mayor y luego se lo pasa a Paulson. A Paulson. Y Merrick dice: vale, será el año que viene, eso sí. Pero está bien, ¿no? Y Paulson dice: supongo que sí. ¿Con qué estáis alimentando a las cerdas? ¿A los cerditos? Pues con... no sé, los restos, les llevamos a forrajear al bosque, todo lo que pillan, se lo comen, ya saben, son cerdos. Ya, bueno, pero hay algunos alimentos que es mejor para los cerdos y yo les podría ayudar yo les podría decir qué forraje pueden comer, qué es mejor. ¿Vas a hablar con los cerdos y les vas a explicar? No, a ustedes. Ah. ¿Pero tú has trabajado algo en tu vida? Sí. ¿Tú has cuidado cerdos? Sí. Se miran entre sí. Y se echan a reír. Bueno, pueden no confiar en mí y seguir alimentando a sus cerdos. No. Ven, a ver, cuéntanos. Y... te los llevas por ahí a explicarles cómo alimentar a cerdos. ¿Sabes cómo alimentar a cerdos? Sé cómo alimentar a cerdos. En verdad los cerdos es como los sueltas en el bosque, se comen toda la mierda que nadie más quiere y ya son felices. Pero bueno, vale. Pero sí que les puedo enseñar qué plantas son mejores para que coman y para que igual la cerda esté más sana y la camada salga mejor. Y... yo le digo a Mayrin, yo pensaba que los cerdos comían basura, no sabía que tenían... ¿Saben la pulpa de cuando hacen sidra con las manzanas? El bagazo, pues eso es buenísimo para los cerdos, por ejemplo. Vale. Y hace a las cerdas ser mucho más fértiles. Esto sí que lo estoy inventando. Muy bien. ¿Ves que están ahí apuntando todo? Toda la punta. Bagazo. Luego cuando volváis con la reina va a ser como, ¿qué has aprendido? Pues mira, el bagazo es buenísimo para los cerdos. Como es que lo creo, voy a tener que escribir a Yolanda, me lo va a devolver. Madrina, en plan, los hijos de Paulson y Merrick están enamorados. A la reina. Me he imaginado a Duala así, en plan, bagazo con B. Con B. Importante, eso es importante. Vale, pues los aldeanos os agradecen que os hayáis... ocupado de esto y que hayáis devuelto a Betty. Merrick os ofrece que durmáis en su granero y a la mañana siguiente supongo que partís de nuevo, reunís a los refugiados de Cairn y emprendéis el viaje, aunque sí que es verdad que quizá tendríais que abrir vosotras camino porque ellos van a pie y vosotras a caballo. Pero bueno, les podemos dar parte de nuestras provisiones. Podemos, vale. Sí, y después ir abriendo camino, o sea, ir por delante y... ¿Hay algún nocturno? Sí, hay un par de nocturnos. ¿Son humanos y nocturnos nada más? Sí, es lo que más abunda en carne. Yo me presento, o sea, yo cuando volvemos ya me presento. Uh-huh.
Sí, sí, una vez iniciemos el camino, sí que igual yo les doy también algo de conversación. Salud, salud. Salud. Ahí está. Ah, ahí está. Salud. Por cierto, Rocío. ¿Sí? No sé si esto es buena idea decírtelo ahora o te lo debería decir luego, pero Lili sabe todas estas cosas. Realmente les ha mentido, no ha cuidado nunca cerdos. Pero en su familia, en su tru, como viajaban mucho y se les juntaban muchas veces mucha gente de fuera que los acompañaban, que les servíamos de un poco de grupo grande en los caminos y demás, ha conocido muchísima gente distinta que ha enseñado un montón de cosas. Entonces tiene muchísimos conocimientos de estos, de, ¿sabes? Conocedor de muchas cosas, pero experta en nada. Sí. ¿Vale? Entonces, es por eso. En verdad eres la barda del grupo. Sí. Canta, baila y tienes Jack of all trades. Vale. Pues continuáis vuestro viaje hacia el norte y las tierras se vuelven cada vez más salvajes. Hay colinas rocosas y llanuras con valles llenos de arboledas densas y los signos de civilización cada vez son más escasos. Cuando dejáis atrás un pequeño árbol a través de, o sea, árbol no, bosque a través del cual habéis estado viajando las últimas horas, veis los campos arados de, bueno, arados, están ya germinando, de hecho, y una pequeña aldea en la distancia. El mapa indica que esto es Milton y veis que hay un gran molino junto a un arroyo en el valle, quizá a medio kilómetro del pequeño grupúsculo de casas. Cuando pasáis por el molino veis signos de una construcción reciente. Parece como que se ha reconstruido recientemente la rueda del molino. Del molino sale una mujer que hace así. ¡Oh! ¡Enviados! ¡Enviados! Hola. Veis que es una mujer de unos 30 años de pelo castaño y tez cobriza, que dice ¿puedo pediros ayuda? Sí, claro, para eso estamos. Veréis, es que veréis, es que mis tres hijos hace algunos días el más joven estuvo a punto de ahogarse en una poza que hay en esa dirección. Y la cosa es que me dijo que había como un monstruo marino que casi lo ahoga. ¿Monstruo marino aquí en una poza? Sí, no sé, así es como lo han llamado. Decían que era como una mujer enfadada hecha de agua, con los ojos fríos y pelo como hecho una maraña. Y ¿sabría yo lo que es eso por esa descripción? No, tiene una tirada de saber natural. Podéis hacer una tirada siempre de saber me pide natural. Las sí. Tiradas de los saberes inteligencia, que no tengo, a ver, inteligencia con especialidad saber natural. No. Además, hay varios de los granjeros del pueblo dicen que se han perdido animales últimamente. 14 con 3 stand points que hola. No sé si son usables en estas cosas. Yo 15, pero sin dobles. No, no parece. 15. Yo 12 con 4 de proeza. Y yo 13 vale. Con 4 también. Talis y Duala, cuando escuchan esto de una mujer hecha de agua, dicen, es una rusalka. Una rusalka es un tipo de fata que vive en pozas y lugares de agua. Dice, yo lo siento, no tengo mucho dinero. Además, hace poco que tuvimos que reconstruir esto, pero
estaré extremadamente agradecida y os daré, bueno, lo que pueda ofreceros para ayudaros. Oh, no, no, pero no, no se preocupe, no, no necesitaremos pago por nada de esto, nos encargaremos. Ah, sí, lo único que necesito es vuestros nombres. Ah, para el registro. Me llamo Belena. ¿Con V o con B? Con B. Si estáis haciendo el censo, bueno, supongo que podéis hablar con la gente del pueblo. Yo, bueno, tengo a mis tres niños y el año pasado mi esposa falleció, así que, bueno, eso es un cambio en el censo. Ah, lo sentimos mucho. Pues nada. ¿Es la primera vez que esa criatura ataca a la gente de la aldea? Sí, que yo sepa sí, o al menos no me han dicho nada. Ya. Aquí... No, no, perdón, ¿qué ibas a decir tú, Talis? Iba a decir que quiénes sabemos lo que es que solo no me he enterado. Talis y Duala. Vale. Yo es que... aquí tengo mucho trabajo, mis hijos ayudan como pueden, pero... también tienen que ser niños y salir a jugar y distraerse, y por eso iban a la poza, les gusta mucho nadar. Lo que pasa es que, bueno, no me imaginaba que iba a haber algo aquí. Yo, mientras habla, me acerco despacio a Duala y le digo por lo bajo: eso es una rusalka, ¿verdad? Sí, eso estaba pensando. ¿Has visto alguna vez alguna? Solo las conozco por... ¿Puedo haber visto alguna? Por los libros. En principio no, ¿no? Has vivido toda tu vida en Aldis, ¿no? Sí, por eso... Entonces no has visto ninguna. ¿Has visto dibujos? Ah, yo he estado en Cairn y he estado en... ¿Has vivido cerca de la foresta, así que posiblemente hayas visto alguna. Pero en plan... Retiro lo dicho. Muy de vez en cuando. Vale. Vale, pues digo, no he visto ninguna de verdad, solo ilustraciones, he leído sobre ellas, pero no he visto nunca ninguna. Yo he visto alguna, pero hace muchísimos años y no me dejaron acercarme. Así que no sé cuánto puedo aportar, pero es algo común en esta zona. Digamos. ¿Y su hijo está bien? Ah, sí, mi hijo está bien. Se llevaron un susto importante, pero eso es todo. Vale. Y sigo comentando con Duala. Lo que no recuerdo es si indicaba es que como que se puede hacer en caso de... Dices que no te dejaron acercarte, son muy peligrosas. Se pueden poner territoriales. Claro, yo no tenía edad para enfrentarme a nada cuando vi una por primera vez. Así que los resolvió la gente del pueblo, del asentamiento. Pero, Rocío, ¿se podía dialogar con este tipo de fata o lo echaron por otros medios? ¿Qué recuerdo tengo? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Este tipo de fata se puede dialogar con ella o la echaron por otros medios? Vale, te digo... ¿Qué recuerdo? A ver, las rusalkas suelen ser benignas y se aseguran de que las cosechas y los animales de su alrededor tengan agua suficiente. Suelen ser bastante tímidas y los mortales no suelen estar al tanto de su presencia. Cuando se muestran, parecen ser doncellas hermosas, aunque enfadadas, y esa forma se puede volver monstruosa. Y disfrutan de regalos con forma de joya, cristales, especialmente los verdes, blancos y azules, y también les gusta que les den bollería y pan y pescado seco. Pero pueden ser muy particulares y el regalo equivocado las puede enfadar mucho. Y se pueden alejar del agua, pero solo muy brevemente. Vale, de hecho probablemente recuerde que O sea, las rusalkas son buenas, es bueno que las rusalkas... Sí, seguro que hicieron algún tipo de ofrenda y se calmó, igual es que tocamos algo. Sí. Me gustaría hablar más con ella, Tali, si no te importa. Voy a hacer una preguntita. Disculpe. Sí,
¿Habéis modificado recientemente las cosechas? ¿Habéis cambiado el curso del río? ¿Y de los arroyos? Ves que está un poco... puede que sí. A ver, la cosa es que cuando murió mi mujer, pues... eran menos manos trabajando en el molino y necesitábamos mantener la producción. Así que Langford, el carpintero, hizo una pequeña reconstrucción para aumentar la producción. Y como es tan grande, necesitábamos un caudal mayor. Así que Langford me ayudó también a cambiar un poco el curso del arroyo. Vale. Creo que ahí tenemos la causa. Le digo a Talis, no les gusta nada que... A ver, es que tampoco cambiamos tanto el arroyo. Era... Bueno, sí, quizá hayamos molestado a esa señora si vivía en el pozo. ¿Lo habéis disculpado? No, porque he intentado matar a mi hijo. Será ella quien tendrá que disculparse, ¿no? A ver. Sí, no. Creo que aquí hay un conflicto que hay que resolver. Y que todo el mundo merece una disculpa. Podemos ir a hablar con esa fata e intentar convencerla de que la gente del pueblo no tenía mala intención. Oh, pero no podemos ir con las manos vacías. Si vamos con las manos vacías, seguro que nos atacan. ¿Cómo con las manos vacías? Algo brillante o comida. No recuerdo mucho más. Un pan bueno. ¿Tenemos pan bueno? ¿Tenéis pan bueno? Le digo. Aquí se hace buen pan, dice Belena. Yo me aseguro de que la harina tenga la mejor calidad. Vale, pues... déjanos una baza. Dos. No, aquí no se hace en el pueblo. Yo solo... muelo la harina. ¿Muelo? Muelo. También molo. Pues vamos al pueblo, conseguimos un par de hogazas y... Y vamos a hablar con... La señora de la poza. Sí. La sirena. La sepoza. Señora. Duela, ¿estás segura de que es spam lo que deberíamos darle? Pozara. Estoy intentando hablar esto, pero Lily me distrae muchísimo. Me giro hacia Lily. Lily, ¿qué estás murmurando? No, es que yo también estaba. Me ha distraído. Coño. Maerin, sí, con el juego de palabras. Yo no le puedo echar la culpa a nadie, o sea que. Sí. Me vuelvo a hacer. Ignoro lo que acaba de pasar y me vuelvo a traer totalmente. Pan. Sí. ¿Estás bien, Duala? Sí, ¿yo por qué? Yo no soy quien está hablando sola. Vale, ya era solo. Tenías una cara muy confusa. Dime. Mi cara de pensar. Vale. Pan. Si no recuerdo mal. Cuando esto pasó cerca de mi asentamiento, los vecinos le entregaron hogazas de pan. No sé por qué no teníamos mucho más en ese momento. No, pero tiene sentido. Puede que pan hecho por la gente que causó la ofensa, que hecha por... no lo sé. Habrá que probar suerte. Eso no lo solucionará. Pero nos permitirá hablar con ella sin que nos maten nada más vernos. Podemos aparecer con el pan por delante o algo así. Bien, parece sensato, sí.
No sé qué opinas, Lily. Digo, mirándola, a ver si sigue hablando sola. No, me parece muy buena idea. Guay. Pues, estamos clavando esto de ser enviados. Creo. Se nos está bastante bien. Sí. Sí, supongo. De momento hemos solucionado un problema. Y estamos ya en punto de solucionar otro. ¡Arreglaos! Yo prefiero no cantar victoria antes de que la Rusalka intentar ver si la Rusalka no intenta ahogarnos antes de... Deberíamos continuar. Vamos. Hay que ir al pueblo, ¿no? A por el pan. ¿Vais al pueblo? La gente os recibe con interés y algunos dicen como ¡eh! ¡Perdón! Se te acercan un par de granjeros, hombres, y dicen ¡perdón! Enviados de la soberana, ¿no? ¿Puedo preguntaros una cosa? Bueno, pediros una cosa, más bien. Es que están desapareciéndonos ganados. No sabemos qué está pasando. Y se miran y dicen... No sé. Abrir otro expediente. ¿Saben si hay familias rivales que estén enamorados aquí también? ¿O? Y se miran... No, creo que no. Pues entonces no se me ocurre. ¿Cómo se llaman las vacas? No, son ovejas. Ovejas. Ah, perdón. ¿Cómo se llaman las ovejas? Pinta y morena. Han sido solo dos. Bueno, nosotros dos, pero luego hemos hablado con los otros granjeros de ahí y la verdad es que se les están desapareciendo bastantes. Yo creo que son lobos, tienen que ser lobos. ¿Cómo van a ser lobos? Adelante. No habían encontrado cadáveres. Ah, no, pero se los llevan por ahí y se los comen, vete tú a saber dónde. Eso es raro. ¿No deberíamos solucionar primero una cosa y luego ya la otra? Vale, vamos, tenemos que ir al bosque igualmente, o sea que vamos a hacer primero lo de la poza y si vemos alguna prueba de... Ah, la poza, sí. Es que se suelen perder cuando están en la poza. Yo creo que ahí los engancha algún lobo, seguro. Oiga, disculpe, ¿no tendrá pan, por casualidad? ¿Pan? Pues no llevo nada. ¡Compra pan! ¿Quieres cecina? Y te saca un trozo de cecina. ¿Quieres cecina? ¿De qué es la cecina? No, gracias. Para las ovejas, no. ¿Qué? ¿De qué es la cecina? ¿Me puede indicar dónde está el panadero? Oh, el panadero, bueno, ahí hay un horno de pan. La cecina es de vaca. De vaca, vale. Pues vamos a la panadería. Vamos, vale. Sí, ¿no? Vamos a comprar pan. Vale, pues vais a la panadería y veis que hay un hombre bastante mayor en la puerta que está fumando en pipa. Mira. Un momento, una cosa. Primero, a los ex bandidos, ¿dónde están? Los ex bandidos vienen por detrás, ya se alcanzarán. Ah, vale. O sea, no, yo creo que según vale. También vamos pasando por pueblos, decimos que vienen unos viajeros detrás de nosotros y que sí, en algún momento pasarán. Y... Sí. Vale. Están ahí, pues mira. Hacía mucho que no veía enviados por aquí. Buenos días, tenga usted. ¿Cómo se llama? Buenos días. Me llamo Namib. Punto. Soy el más viejo de esta aldea. ¿Y sabe usted algo de la desaparición de animales, de ovejas y... De la poza del lago este, de la poza esta. Concretamente de Pinta y de Morena. Eso, de Pinta y de Morena. Los jóvenes no tienen ni idea de nada.
Ni idea tenemos. No, 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 no digo vosotros, digo los jóvenes del pueblo. Que no muestran respeto. A ver, en la poza hay una rusalca y eso lo sabemos. Bueno, creo que solo quedo yo. Igual sería una idea que lo supiera más gente. Bueno, pero no, porque luego van y la molestan a la... Porque probablemente eso es lo que es. Claro. Lo que está pasando es por eso. Porque... Ya. Seguro que han ido y la han molestado, así que... ¿Y usted ha hablado o se ha encontrado alguna vez con esta rusalca? Ah, sí. Cuando era joven. Claro. Cuando era joven y lozano. Uh-huh. Y era bien apuesto. Seguro alguna que vez muy me apuesto. Acerqué a la poza. Ella es buena moza, ¿eh? Es buena moza. Es un poco tímida. ¿Y sabe usted qué es lo que qué es lo que le gusta de comer? ¡Ah! Esta rosalca en particular le gusta mucho las empanadas de pescado. Y las piedras verdes. ¿Las piedras? ¡Tienen que ser verdes! Verdes, verdes. Esta rosalca, si le das otra cosa, si le das una empanada de, yo qué sé, de pimientos o una. O pero una piedra piedras... roja. O de cecina. No le gusta. No le gusta, se piedras, enfada muchísimo. Piedras, o piedras joyas. Que si tenéis una piedra preciosa verde, pues la podéis coger, pero... No, me refiero a piedras de yo qué sé, cristales que hay por ahí, cosas de esas. Y no tendrá una empanada de pescado. Yo no tengo empanada en concreto, pero seguro que mi nieto tiene una y podéis entrar y comprarla. ¿Y su nieto cómo se llama? Namit III. No es tan gracioso. No es tan gracioso. Quiero decir. Sí, maravilloso, porque no te lo esperas. Es la sorpresa lo que lo hace gracioso. Exactamente. No sé cómo se llama el PNJ. Este señor se llama Namit. Por eso, precisamente. Exactamente. Eso es gracioso mental. De. No voy a molestarme. En microsegundos. Maravilloso. Ha sido mágico. Oh, wow. Ay, qué bueno. ¿Vais a ir a comprarle una empanada de pescado a mi nieto o no? Sí, hombre, claro. Sí, sí, claro que sí, claro. Pedirle que sí. Empanada de trucha, que es la más empanada sabrosa. Trucha. Eso es verdad. Empanada de trucha. Yo no soy una rusalca, pero estoy de acuerdo con el señor Namit. La rusalca. Bueno, la... no eres una rusalca, pero tienes ojos de rusalca, ¿eh? Es la primera vez que me dicen eso. Eso es bonito, ¿no? Tienes ojos de señora asesina que vive en una poza, está bien. No, pero hemos dicho que era madre. Moza, que es muy buena moza, es muy maja. Estás escuchando al señor. Tienes que llevarle una empanada de trucha o de salmón. Ay, si te lo ha dicho que los jóvenes no sabemos nada, hay que escucharle. Igual, una empanada de cangrejo. Igual la madre estaba exagerando. ¿Empanada de cangrejo? ¿Qué ocurre con la empanada de cangrejo? Eso me intriga. No lo sé. No lo sé. Igual es muy melindres. Igual la empanada de cangrejo te dice que no. Pero el cangrejo de río está rico. Está rico. Pero igual no es lo suyo. Pero igual no es la lo de suyo. Trucha seguro. La de trucha, la de trucha. Que le vamos a hacerle. Pero sabe por experiencia, ¿no? Porque le llevaba a... Nos hemos entendido. Oiga usted, ¿y las mejores piedras verdes de la zona? ¿De la región? ¿Dónde diría usted que se encuentran? Pero bueno, tú me has visto cara de geólogo. ¿Tú te crees que yo sé algo de piedras? Yo sé cosas. De hacer pan. De pescar truchas y de rusalcas. Perfecto. Vale, no pasa nada. Ya buscamos un pedrólogo o algo. O le compráis una empanada de trucha a mi nieto, Namit III, que está muy buena. Le compráis sí. Una o dos para la rusalca y cuatro para vosotras. Bueno, yo... Igual está complicada la cosa porque
Las últimas cosechas no han sido buenas. Las cosechas de trucha. No, las cosechas de trigo, joder. Ah, vale. Para la masa, Lili. Eso es. Claro. ¿No cree usted que con su palabra, con su recomendación y sabiendo que vamos a hacer un favor al pueblo, ¿no podría usted convencer a su nieto de que nos dé las empanadillas? Le doy un codazo, le doy un codazo a Duala. Haz una tirada de comunicación, especialidad, persuasión. Pues tengo. A ver, con ese cuello levanta no va a tener. Mira, he sacado 9, son dobles, así que tengo 5. Bueno, que no sé si valen. 5. En interpretación. Igual. ¿Cuánto has sacado en total? Perdón, es que me he dado cuenta de que en el chat, for some reason, censuran la expresión putos animales. Y he tenido que permitir un mensaje de Paula que ponía putos animales. Permitido, el término putos animales está permitido. Pero en plan, ¿Por qué? Es que no estoy mirando el chat. ¿Por qué está diciendo putos animales? Ah, dice, Rocío, en plan, ya, si me vais a preguntar nombre de los putos animales, ya no pienso más, por lo de Nami Tercero. Vale, comprendo. A ver, ¿el total de edad ha sacado? ¿Un 9 en total? 9, sí. ¿Ha sacado dobles? Sí. Y en el dado especial ha sacado un 5. Mira las proezas de roleplay. En interpretación, en proezas de interpretación parece que hay cosas que puedes sí. Usar, sí. No, flirtear no va a ser una. Pues este sabe mogollón de cosas, sobre todo de rusarcas. Sabe de tres cosas: de rusarcas, de truchas y de empanadas. Y de empanadas. No sabe de piedras. No sabe. De piedras no sabe el hombre. No. No pasa nada. Es majete. Le queremos igual. Vale, quiero usar 3 nuevos amigos. En plan, como que sí. Le caigo bien. O el uno, comentario agudo. No, yo creo que va a ser. Diría que nuevos amigos. O sea, te quieres hacer colega. Sí. O sea, yo estoy ahí en plan, ¿por qué no? Y se queda así y dice, tú eres buen mozo también, ¿eh? Anda, que sí. Tienes pinta de que tú comes mucho. Así que le voy a pedir a mi nieto, Nami III, que te dé unas cuantas empanadas gratis y otra para Rusarka. Pero solo porque me has caído bien. Es usted muy amable, caballero. Estoy mirando a Duala un poco judgmental, así en plan, esto no deberías estarlo haciendo, Duala. No. ¿Están colaborando en la investigación? Pero Duala, hay que mantenerse neutrales, no podemos aceptar cosas gratis. No son para nosotros, son para nosotros. Actuali, sí puedes aceptar cosas gratis. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado. Vale, pues entréis en la panadería y conocéis a Nami III, que es una persona maravillosa, y le compráis, bueno, regala empanadas, el abuelo pide un grito. Ya le pregunto si tiene algo vegetariano. Sí, tienen algunas empanadas de hongos y tal. ¡Qué rico! Tienen vegetariano. Yo voy a pedir la opción vegan. La opción vegan, ok. Vale, y con esto, y con un natillo de empanadas de trucha y salmón y hongos y tal, emprendéis el camino hacia la poza de la Rusarka y lo vamos a dejar aquí por hoy. Esto ha sido... ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¡Va súper bien! ¡Ha sido genial! ¡Cómo mola! Basta, chacha. Está muy guay. Está muy guay. Sí. Qué guay. Es muy gracioso porque esta es la típica campaña que empieza con primera escena, prácticamente. Los
personajes encuentran una cerda. Tienen que buscar una cerda perdida. Última escena. Los personajes cambian el curso de la historia y del no sé qué de cósmico. O sea, os lo juro, es así. Es así. Y se lo dedicamos todo a Betty. Como la el limpiar de ratas el sótano, la clásica primera... Sí, totalmente, totalmente. Maravilloso. Los runelords, los personajes están en un festival y atacan unos goblins. Y acaban ahí... En fin, son las mejores campañas. Pues nada, gente, esto ha sido Envoys to the Mount. Esperamos que os haya gustado. Yo creo que les ha gustado, hemos tenido mucha gente. Sí, ¿no? Ahora mismo hay un pirón de peña viendo todavía. Yo no he visto nada del chat, pero bueno. Así que, no, luego te lo ves otra vez y miras, sí, miras el chat. Claro, puedes leer eso. No sé si podemos hacer alguna raid a algún sitio. Sí. Bueno, voy a mirar. Hay una gente aquí jugando a cosas. Masternomicon. Pues, ok, pues nos vamos para allá. Os envío. Os voy a enviar, quedaos un poquito porque os vais a ir a una raid. Muchas gracias por estar aquí y por compartir con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Epa, que no. A ver. es Mastero. No tienes a mucha gente en Twitch, Rocío, a la que enviar raids. Ahí, eso, que nos vemos. Un beso, nos vemos el domingo que viene y gracias por estar aquí. Gracias.